Bueno, pues vamos a ir comenzando. Vamos a ir haciendo ya cosas. Que hoy es ciber. Ciber, es loot. No es leut, es loot. Y como viene siendo habitual, vamos a entrar al Digilab. Esto es la tradición. Este último episodio entraremos al Digilab. Aunque no se pueda, entraremos al Digilab. Voy a bajarme un poquito el volumen de... ahí de los cascos, que lo escucho súper alto. Vale, esto está así. Oh, mira, tenemos la memoria justa, además. La memoria justa, justa, justa. Vale. Sí que voy a curarme un poquito, que veo que estoy un poco tocado. Vale, y vamos a ver quiénes podemos digi-evolucionar. Vale, estos le estaba entrando en defensa, porque a Grapleomón le queda nada para evolucionar. Imagino que este era Bancho Leomón. Y Datamon necesita bastante para evolucionar en cosas, precisamente. Tienen esto, que no sé qué es. Pero ahí está. Y Yatagaramon... le faltan dos nivelitos. Podría meterlo a eso, pero ya un poco tarde. Miotismon, ¿qué necesita? Necesita... ah, mira. Justo, igual al final de este directo igual podemos evolucionarlo. Y esto de aquí... bueno, esto necesito Hacker's Memory, y esto aquí, que necesita aptitud 80, pero que con lo siguiente que evolucione ya tendrá aptitud 80 y podremos venir a esto. Inteligencia 200, yo creo que puede llegar más o menos. Y defensa 120, es lo que le va a costar más, pero bueno. Le puedo poner a entrenar, no pasa nada. Infermón... la verdad es que tenemos aquí dos opciones, pero esto parece como que es más la que va a llegar más cerca, así que vamos a ir primero a esta, y ya miraré lo otro. Y completa, pues no completa, hackers memoria. Aismon. Le falta defensa, de verdad. De verdad, su evolución cárnica le falta. No me jodas. Curioso. A ver si estoy en algún sitio. Bucamon. No sé si me ha dejado algo de alguna línea evolutiva. Vamos a ir con Gomamon. ¿Con Gomamon me ha dejado algo? No. Pero voy a evolucionar a Ikakumon. O a Socerimon. No sé, y Kakumon, Socerimon y Frigimon es como que no tengo muy claro si he evolucionado todo lo que podía evolucionar de ellas. Así que posiblemente tire por esas líneas evolutivas, a ver qué... a dónde llega. Así es, nos quedamos de mirar. Y Gaogamon... a ver si evoluciona Gaogamon. Y después pues ya pensaré a ver dónde lo llevo, qué hago con él. Pero entonces vamos a ir con esto. Nuestro equipo está en perfecto estado. ¿Aquí habíamos dejado algún entrenamiento? Sí, de hecho que estáis... ah, sí, entrenando defensa, ¿verdad? Están entrenando defensa con Tyrant Cauterimon. Lo que pasa es que este solo tiene aptitud 28, así que no creo que pueda subir mucho. Esto es inteligencia, no sé cómo lo ha subido, pero se va a quitar en cuanto pueda. Tiene que tener la inteligencia. Datamon no debe ser inteligente. En fin. Vale, pues teníamos que encontrar al amigo de este Lopmon. ¿Qué era? Sí. Ahora que lo pienso, he cogido una misión, debería dejarla. ¿La puedo dejar para más tarde? ¿Cómo? Sí, abandono el caso. Suspendido. Vale. Por acaso afecta algo a la historia principal. Eso, me he estado completando todas las misiones secundarias, he estado consiguiendo cositas. Me quedaba hacer esto, que es urgente de Mirain. Tan urgente no será si lo estoy ignorando hasta el día de hoy. Así que... como no está Kyoko, vamos a hablar con Mirain. Mirain, sé que tienes un caso urgente, pero ¿te importa si antes me dices... Shibuya? A Shibuya he de ir. A Shibuya he de ir. Y con todos... y con todos ha de ser. Muy bien. Pues eso, al final... sé que subí unos cuantos niveles desde el capítulo anterior, porque estuve haciendo algunas de las misiones. Así que estuve subiendo... bueno, subieron un poco los niveles. Lo que pasa es que de momento van bien de nivel. Como ya están en su forma final y todo subir y tal, no necesito... lo único que tengo que concentrarse en subir el nivel y ya está. Y punto. Y como mucho... ¡hostias! ¡Hostia, vale! Que es un... un... Metalmeramon, o como se llame. Está viendo aquí de lejos, está viendo un Bikemon, y por algún motivo hay alguien, desnudo, subido en el autobús, pero nada, es el... Metalmeramon, o Skullmeramon, o como se llame.
¿Y a quién Shibuya? ¿Quién tenía yo que ver? Tú te pareces a Yasuo de los rebeldes, no seas tú, ¿no? No. Ah, vale. También puede ser que Nokia esté al fondo y que yo no lo haya visto. Es bastante posible. Nokia. ¿Qué, ya veo? ¿Estás buscando a su amigo? No, estoy de paseo por Manhattan. Ya se ve, buen trabajo. Es buen material para los rebeldes. ¿En qué sentido? No puede que buen material en general. Ok. En fin, te ayudo con la búsqueda. En los rebeldes es sin Digimon, no hay vida. Y también vamos a modo digital. ¿Qué? No, las monedas de Digimon solos. Yo busco la información en el mundo real. Tú deberías buscar en Eden. Mientras juego lo que puedas. Le dejaré esto a Nokia. Yo voy a Eden. ¿Pero sabemos dónde se ha perdido? Pero las cosas están descontrolando. Tú estás de una pieza, ¿verdad? Dame de perlas, ¿y a ti? La pequeña Kyoko no ha vuelto. No soy Kyoko, pero te doy lo que pueda. Gracias, lo que puedas hacer, te lo diré. ¿Me puedes decir dónde tengo que ir en mi siguiente misión? Las noticias dicen que está pasando cosas muy locas en Tokio. ¿Estás bien? Relájate, mamá. Solo tengo un cibercuerpo. Es verdad, cuando venga mi madre, ¿cómo le voy a explicar que tengo un cibercuerpo? O no se lo explico, simplemente es la de... Bueno, no es tan importante que mi familia sepa que me ha pasado esto. Vale, pues supongo que iremos a Eden Entrada. Que aquí suele ser donde hay de todo. Y si aquí no encontramos nada, pues entonces iré a Kaul. No, a Kaul no creo que tenga que ir. Vale, aquí... Bueno, espera. Aquí hay Digimons. Igual debería hablar con ellos. Están todos viendo aterrorizados. ¡Qué guay! ¡Va a perseguirlos! ¡Joder, qué bien! Y hay un Bimón. Pues, ¡de mundos enormes! Un Digimon se pierde, puede que no vuelvas a verle. ¡Qué miedo! Gracias, eso me anima más. ¿Y este Coromon? ¡Tokomon, ¿dónde te has metido? Ah, ¿este también está buscando a Tokomon? No. ¿Vosotros dos estoy buscando un Tokomon? Pues no, ellas dos están buscando a un Tokomon. ¿Hay alguien por ahí buscando un Tokomon? No. Voy a hablar un poco con todos, a ver si hay alguno que sepa. Pues es de peligroso. Vale. ¿Tú qué dices? Digimon en el nivel más alto de Eden. Pensaba que solo aparecían en Tokio. No, tenía sentido, ¿no? Desde mi ciber de lujo, no tengo encima, es un problema del primer mundo. ¿Cómo? ¿A famoso iba a decir yo qué? ¿Fantasma? Pues igual sí que no está aquí en la entrada. ¿Pero usted, señora? No, señor Navi, dime qué hago. Volar. Y tirarte por... Volar es lo más importante. Vamos a ir a la zona comunitaria. Vale, a ver qué. Argue la zona comunitaria. Pues no parece que. Bueno, es que igual tengo que hablar con alguien en concreto. ¡Oh, Tentomón! Caja, ¿cómo se llama? Zune libre. Zune. Vale, zona libre. También es verdad. Si todo se soluciona en la zona libre de Eden. ¿Y la otra zona? Sí, por favor. Si todo se soluciona en la zona libre. Zona libre. ¡Ostras! ¿Qué haces tú aquí, compañera? ¿Qué tiene el Tokomon encima? ¡Qué mona! ¡Ay, Osepe! Parece que le gusta. Bueno, como estás todavía comiendo... ¡Vaya, vaya, vaya! Yuko, experta en Digimon. ¿Qué? ¡Es Tokomon! ¡Alman! Bueno... Pues están contentos y felices. Tokomon, gracias a Dios, te estaba buscando. Se te haberte preocupado. Sabes, estaba buscando a este pequeñín. Has dado una vuelta por Eden y le vi aquí en una esquina cemeándole bien al pobre. ¿Y le diste de comer? Ahora está comprando el stack actual de Eden. Camisón de corte de personal, así que supongo que podría dar algo. Y también trato de sacar a luz la verdad sobre la señorita Lie. Ah, pues, ¿qué es un Digimon? ¿Cómo pasó? Hay múltiples historias al respecto. La que yo más quiero creer es que simplemente nunca existió esa señorita Rie y siempre fue... Claro, siempre fue un Digimon. Eso es curioso. Entonces me ha creado criminal, sí que sí, Beno. Lord Nightmon, desaparecen todas las acusaciones contra Arata. Bueno, eso tiene razón. O igual, ¿no?
Y para conseguirle para contratar los ejecutivos que el señor decía hecho de la compañía. Con su ayuda liberaremos toda la información que Rie mantenía en secreto y podremos construir un nuevo Edén. El hecho de que Eden está siendo restaurado tan rápidamente es gracias a ellos. Son pocos, pero son muy buenos en lo que hacen. No paran de aparecer Digimon en Tokio. Sí, de hecho no me he dado cuenta. ¿Los míos han aparecido? No me he dado cuenta. Sé que había Digimon por ahí, pero no me he dado cuenta si los míos han aparecido. Pues lo de Eden, la clave para difundir información debe ser fuerte. En fin, también me está ayudando. Y a proteger Eden mientras yo doy caza a la señora Rie. Gracias, detective Usei, por hacerse mala señorita. ¡Gracias! Pues deja de esos saltitos, me está poniendo nervioso. El Eden construir mi padre costó mucho, pero el Eden no debería ser así. Debe unir a humanos, Digimon yo. ¿Cómo? Debería unir a humanos, Digimon ya humanos, con Digimon. Yuko, ¿estás bien? El nuevo Eden será un lugar maravilloso, ya lo verás. A ver si me ocurre algo. Te ayudaré lo que pueda. Podrías ayudar dándome acceso a Kamishiro. Dando una punta, yo sé, pena, me dices, no sé, uy, ¿ahora qué? En caso resuelto. Lo has encontrado, genial. Es decir, buen trabajo. Si es que sabes lo que, sí que sabes lo que haces. Tú sí que eres un detective de primera. No, que estás bien. Vale. A ver. Que no se les puede decir nada porque los pobrecitos, a ver, han traducido el juego como han podido. Y se les agradece mucho. Pero sobre todo en esta parte final, esta parte como... desde que hemos empezado ya este arco de que nos enfrentamos a Kamishiro y tal, es como que está plagadísimo de fallos y estos. A ver, me imagino que irían ya con prisa porque el Digimon, teniendo en cuenta que había salido y tal, imagino que eso, que irían un poquito con prisa. Tampoco se les puede decir nada, es decir, que yo me quejo, pero no se les puede decir nada, es decir, que un poco quejar por quejarse, básicamente. Tú eres un auténtico profesional, eres como Project Z. ¿Project Z? ¿Quién es Project Z? Me enredamos en la agencia. ¿Quién es Project Z? Debería conocer un Project Z. Vas a manchar la mesa, que acabo de limpiarla. ¿Yo lo habías encontrado? ¿Dices que estaba con Yuko? Es poderme encontrarle. ¡Gracias! Siempre puedes contar con nosotros. Los rebeldes somos amigos de los Digimon. Sí, bueno, en otras facetas, pero sí. ¿Tenemos un sitio donde vivir? ¿Pues en vuestro mundo? Y ahora les entra la depresión. ¿Cómo fue un agujero gigantesco que se abre en el cielo? Perdimos de vista a los demás cuando huíamos de los sitios que llegaron con nosotros. Ya veo, vale, ¿por qué no venís conmigo? ¿Contigo? Estamos buscando un paraíso para los Digimon que no tienen dónde ir con la ayuda de Megamon. ¿Cuánto más seamos mejor? ¡Omegamon! ¡De los caballeros reales, guay! ¡Podremos conocerle! Lo has tenido en el equipo todo el rato, seguro que lo has visto en algún momento. Es que, como tengo Megamon desde el principio de la partida. Ay, que me he enterado de que en el... A ver, que esto de cierto modo es un poco putada. Pero se entiende, pero al mismo tiempo es un poco putada. Resulta... Esto no sé si es cosa del parche o es cosa de que lo han arreglado. Pero en el Cyber Sleuth original, es decir, los que salió en PS Vita, que es su consola original, la PS Vita, al parecer a los Caballeros Reales, Omegamon y a ciertos Digimons no se podían obtener hasta el final del juego que tenías como que enfrentarte a ellos o algo así. Y nosotros los hemos estado consiguiendo aquí así un poquito de gratis, porque en este juego pues se puede. No sé si es por cosa del parche o es por cosa de esta versión completa, no lo sé. Bueno, ven conmigo, os lo presentaré. Yo me ocupo de estos dos, Giuseppe. Tienes que darme un crítico como detective, este que vola a Kyoko. Bueno, puta, tendré la oficina, caiga mientras niño no está. Estás por el infierno de cafeína de Kyoko. Uf, espera, ¿tú lo has llegado a probar? Pues tienes razón. Ahí lleva razón. Debo ocuparme de la agencia por Kyoko. No puedo ni imaginarme cómo sería ese infierno de cafeína. Muy malo para ti. Y para mí también. Has subido 1000 PCs. Guardar. Sí. ¿Qué capítulo estamos ya? Capítulo 13. ¿Otros capítulos tiene esto? Solo porque Kyoko se ha ido no significa que la agencia haya cerrado. Me pregunto si habrá un caso nuevo. Pues seguramente. Entonces por las paredes. Aunque supongo que es que lo mejor es mantener la calma, ¿no? Me alegro, está muy preocupado. Sakura está al lado. ¿Y qué haces tú al lado de Sakura? ¿Qué haces tú al lado de... Uy, tomémonos un descanso. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Bueno, sigue adelante por ahora. ¿Qué? ¿Dónde me he metido?
A ver, ¿qué? Es decir, he visto unas cajas muy sucias. Oh, mira, en la salida está por ahí. Vuelve. He visto unas cajas y he dicho, ¡pah, toma un descanso! Y en vez de eso me he ido a la red digital. No sé, es que me cruzo con un cable en mitad de la limpieza. O no sé, ¿cómo he acabado aquí? ¡Hostia! Ogremón y la evolución de Gilmón, que se llama Growlmon. Que no me salía el nombre. Que me parece que esto... que me parece que estos son los únicos Digimon de los niños elegidos que son... que tienen todas las variedades, es decir, que tenían virus, vacuna y datos, ¿no? Los del Frontier. Porque los de los primeros niños elegidos, creo que eran todos vacuna y datos, ¿no? Bueno, espera, tenemos la Digipedia, podemos comprobarlo. Creo que las primeras versiones eran todas vacuna, pero me parece que luego van cambiando alguno a datos. Bienvenido, Ink, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Digital Monster. Cyber... Sreut no. Cyber Sluto. Cyber Sluto. Somos Sluts. Pero muy fuertes, además. Vale. La Digipedia. Teníamos Agumon, sí. Agumon es vacuna. Eso, Agumon es datos. Comamon es vacuna. Tentomon es vacuna. Patamon es datos. Palmon es datos. Pillomon vacuna. Y ya está. Sí, sí, eso. Los originales eran todos o vacuna o datos. No había ningún virus. ¿Y cómo va la ciberguerra ciberdimensional? Pues. A ver. He visto unas cajas. He dicho, voy a tomarme un descanso. Y por algún motivo, tomárseme ese descanso ha sido. Que he metido en la red digital. No sé si es que me he topado con un cable roto, si es que mi idea de descansar era meterme por aquí, o qué ha pasado. No entiendo muy bien lo que ha pasado. Es decir, simplemente... Ajá. Lo siento, llevo tarde. Pero mirad, he traído comida. Al parecer mi descanso es ir a ver a niñas pequeñas. Joder. Vamos bien. Me cago en la mierda. ¡Foca, date presa, vamos! Espera tu turno. La que produce es tuyo. Vale, vamos, niu niu. ¿Tienes amigo de una mierda? ¡Tu amigo es una mierda! Turbio, no, lo siguiente, sí, sí. Literalmente, su amigo es una mierda. Y no porque piense que es una mala persona o lo que sea, sino porque literalmente es una mierda. Es un numemón. Camada siempre está buenísima, Foca, aunque yo lo convierto todo en mierda. Ay, que mira que sois guarros. Sobre todo la mierda, joder, cómo huele. Cuando terminemos de comer, queremos... Cuando terminemos de comer, queremos jugar contigo. Vale, vamos a jugar. ¡Espera! ¿Qué era? Ni prisa, tómatelo con calma. Y así murió. Bien, me gusta este pasatiempos. ¿Era un sueño? Ya has despertado, tenemos un caso que resolver. Deja de perder el tiempo, échale un ojo al tablón. Quiero volver a descansar. Ay, por Dios. Nuevos casos añadidos, 4. El caso del villano cinémico. A cinemático. Ok. A ver, aquí caso urgente. ¿Este qué me da? Gente Piedmon. Y este hacker saltarín. ¿Qué? De mi Digimon, de mi Digimon. Vamos, lo importante. Ayuda a mi hermana. ¿A qué quieres que ayude a tu hermana? Comienza la investigación, venga. ¿Cómo que no está? Me adelantó y en fiebre este caso. ¿Por qué? No es así, responde al teléfono y escribe emails también como cualquier otro. Venga, vamos a la hora, pero si no tienes manos. Ya, y tampoco tengo piernas.
El nombre de nuestro usuario es así, Masanori. Y quiere que ayudemos a su hermana, creo. ¿Creo? ¿Eh? ¿No es suficiente? Bueno, no sé por qué necesita saber más. Necesita ayuda. El trabajo es trabajo, a mí me vale. En fin, tenemos que reunirnos con él en Ueno. Seguro que allí nos traen los detalles del caso. Me siento como un auténtico detective. Vale. A menos sabemos que tenemos que... Espera, ¿Ueno? ¿Yo he estado en Ueno en algún momento? Me imagino que se desbloqueará el... Uy, ¿Nokia? Hola, bienvenido Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tengo hambre. Nokia, comida. Vale, está bien, os colmeis un poquito si os iba a comer. Ay, Giuseppe. No, hombre, es Samsung. Ay, yo pensaba que era Xiaomi. Este men. Arre. Hola, ¿qué tal, Giuseppe? ¿Qué tal, Link? Bien. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Esto cuando Giuseppe se llevará a un sitio interesante. ¿Cómo que yo? Este caballero. Mándale a la oficina, gracias. ¿Quieres saber si nos convertíamos en Omega Mon si nos fusionáramos? Si nos convertíamos en Omega Mon si nos fusionáramos. Sí, por supuesto. Pues un engorro caminar por ahí siendo Omega Mon. Llamaríamos demasiado la atención. Le falta tecnología móvil. Decía, vengo de una clase de física cuántica. ¡Hostias! Es como una frase que queda muy bien para cualquier situación. Es decir, llegas tarde a cualquier sitio y... Perdón, veniendo de una clase de física cuántica. O vas a... Yo qué sé, vas al cine y dices, espera, es que vengo de una clase de física cuántica. Es como una frase que queda muy, muy guay. Así que hemos decidido mantener esta forma cuando estemos paseando por el mundo humano con Nokia. ¡Tai, tengo hambre! Además, cuando nos fusionamos gastamos más energía. Y tenemos que reservar toda energía posible para poder usarla cuando necesitamos proteger a Nokia. ¡Ay, chicos! Haremos fusiones en Omega Moon cuando queramos. Así que no os preocupéis. ¿Qué cositas? Ok. Bueno, supongo que ahora no tengo una petición. Los dos dijeron. ¿Entendieron, alumnos? No. Profesores. Bien, entonces entendieron. Entendieron que no entendieron. Igual es como funciona la física cuántica. Lo entiendes no entendiéndolo. Carece de medios de comunicación de tamaño reducido, normalmente pudiendo ser llevado en el compartimento denominado bolsillo. ¡Por aquí! ¡La vendo barata! Aquí eres Cyber Sleuth, ¿no? Soy Masanori, el que te he llamado. Ven por aquí. ¿A cuánto estarías dispuesta a pagar por el kilo de María? ¡Tengo unas ofertas que te cagas! ¿Que si quiero? Si dices que lo entendiste, entonces no entendiste nada. Pues entonces deberíais haber todos dicho eso, ¿no? Ganas por ayudarme, bueno, me fastidio admitirlo. Pero no creo que pueda proteger a mi hermana por mi cuenta. Supongo que debería explicártelo un poco mejor. Verás, últimamente sale todas las noches. Y creo que va o a drogarse o está teniendo líos ilegales. Y creo que no. Estoy seguro de que sale con un grupo de amigos, de malos amigos. A este paso ya mismo podría convertirse en una niñata de esas. A ver, Masanori, igual tienes una hostia en la cara. Así, lo primero. Sí que entiendo que las malas compañías pueden afectar mucho, pero si la habéis criado bien en casa, es difícil que luego fuera de casa tenga malas compañías, ¿vale? Pones de tu ayuda, tienes que librarte de ellos, son una mala influencia. Y me pasa una pistola. Me pasa una pistola y me dice: Entre ceja y ceja, no aceptaré menos que eso. ¿Yo qué? La verdad es que es hija bastarda que ni sus padres la quieren, ni preferirán a su otro hijo, física relativista o su padre física clásica. Pobre física cuántica. No te pido que... Y una mierda. Solo te pido que los mates, de verdad. Solo dales una bala entre ceja y ceja. Por favor, te lo suplico. Mira este parque todas las noches. La salía anoche y estaba aquí. La esperaré aquí esta noche. Y quiero que te quedes y me ayudes a hacérselo entender, ¿vale? Bueno. Me cago en la pistola. Entendido. Una bala a la niña. ¡Ah, no, espera! Mira, ahí está, por allí.
¡Joder, su amigo es una mierda! ¡Ya, ya lo sé! ¡Es una mierda de amigo! Literalmente, Numemon es una mierda. El Digimon verde es una mierda. Es literalmente, es el Digimon excremento, es un Numemon. O sea, la clase fue física clásica versus física cuántica. Ganó la ventana por los suicidios que acometió, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¡Foca! ¡Has vuelto, sí! ¡Y vosotros también! ¡Vamos a jugar! Es de un cuatro fenómenos que fueron descubiertos y estudiados que no pudieron ser explicados por la física clásica. Uno, yo. Pobrecita, mira a esos monstruos fingiéndose a sus amigos y utilizándola. Vamos, tienes que matarlos. ¡Carga la pistola! ¿Por qué no? Lo estás viendo, ¿no? Si no hacemos algo, Fuka va. Al final no he visto si tenía mis Digimon o no. Puede que se está divirtiendo. Aparecer así de repente le fastidiaría la noche. Sí, tienes razón. Por ejemplo, recién del cuerpo negro. ¡Oh, no! ¿Qué? Hace tiempo que no la voy a sonreír así. Estoy muy deprimida desde que Tokio se fue al traste. Para la vez sonriendo, parece la chica más feliz del mundo. No sonríe así ni cuando está conmigo. Ni siquiera cuando grita Oni-chan. Yo, ¡oh, no! Caso turbio. ¡Qué tonto has sido! Esos monstruos, bueno, no son monstruos. Debería matarlos, yo mismo. Es por ir, detective. Significa mucho para mí que me has dedicado tu tiempo. El negro que absorbe todo lo que le meten y escupe todo lo que le metieron. Suena muy mal. Soy un poco preocupado por ella, así que me quedaré un poco para más para vigilarla, solo por si acaso. Bien. Al final no hace falta la pistola. Pero me la quedo. ¿Me has de buen humor? ¿Has terminado de trabajar? Sí, he matado un... Buen trabajo. ¿Has cobrado por tus servicios? ¡Oh, mierda, se me olvidó! Hola, detective, ¿qué tal? ¿Quieres que te pague? Yo pensé que esto era gratis. Pues no hemos acabado, no puedo pagarte hasta que me quede totalmente tranquilo. Y le meto en el balazo. Lo dijo de la forma más bruta posible. Y me parece genial y perfecto que haya sido así, Leo. Me parece perfecto. Tienes que vigilar a esos tres, así que más te vale venir al parque esta noche. Le voy a meter un tiro a él en vez de a la niña al final. Qué rollo, pero mucho ánimo. No tienes tiempo hasta la noche, ¿por qué no es que duermes un poco? Tina, mejor si descansas antes de poner a trabajar. ¿Y tener otro sueño con lolis? ¿Por qué no? Sí, será mejor que lo haga. Quizás seamos capaces de averiguar qué se trafuga con esos Digimon. Y empezamos a escuchar a la niña hablar. Ya sé, podremos llevar al resto de humanos al campo de concentración y crearemos el nuevo régimen a partir de... Y es como, ¡oh shit, oh shit! La niña dictadora. Se nos va todo muy rápido. En realidad absorbe energía en forma de calor, generalmente hasta emitir luz. Niña preocupante. ¿Te imaginas? Se nos pone dictadora la niña. Policía justiciera. Ven aquí, pequeña, tranquila y despacito. No queremos sustraer esas cosas que tienes detrás. Y empieza a sacar ya el arma. Me crié en América. Dispara primero y pregunta después. ¡Pa, pa, pa! Agente, hay que librarse esas cosas antes de que se coman esa pobre niña. ¿Qué? Es una mierda, no come humanos, come mierda. Es un excremento. Bueno, el Elecmon no sé lo que comerá, pero el bicho verde come mierda. Ni hablar, no van a comerme. La Kininius son mis amigos. Os veo que no queda otra. Tenemos que matar a esos monstruos. Es que están atacando a la gente por todo Tokio. No me quedaré de brazos cruzados para que ocurra otra desgracia delante de mis narices. Es curioso. Pero curiosamente, hay muy pocos Digimons que matan realmente humanos o que llegan a matar a un humano. La mayoría de Digimons que atacan a humanos no es porque les quieren hacer daño, sino porque han entendido mal alguna costumbre o alguna cosa y ellos piensan que, como en su mundo es normal en las peleas y todo, piensan que es normal aquí también atacarse entre ellos e intentan emplear ese mismo método. Es muy curioso, pero en todos los juegos, series y cosas que existen de Digimon, pasa así de... Hay muy poquitos Digimon que de verdad quieren matar humanos. Son más bien eso, que no acaban de entender cómo funciona el mundo humano y se piensan que los humanos son también muy brutos, aunque hay humanos muy brutos, y eso. Así que posiblemente eso que estén atacando a gente en Tokio no es que le estén atacando, simplemente querrán jugar o lo que sea y son incomprendidos. ¡No, no le hagas! ¡Para! ¡Una mierda! ¡Pa, pa, pa! Y adiós. Igual creo que está bien explicar cosas a bruto, porque así impacta más y capta más la atención. ¡Sí!
La verdad que sí. Ahora no se me puede olvidar lo de que el negro absorbe y luego escupe. Me ha asustado. ¿Qué pasa? ¿Una pesadilla? Resulta que he visto más lolis en sueños. No es lo que dices, pero es de noche, así que lleva siendo vaya que vaya a ser bonito con nuestro cliente. ¿Por qué sus amigos tienen problemas? ¿Cómo sabes si he estado durmiendo? Espera, ¿puedo ver el futuro? Es nada más que un sueño, ¿usted está en peligro? Me pregunto si estás conectándote inconscientemente mientras duermes o algo así. Si Hugo estuviese aquí, apuesto que sabría de qué está pasando. Pero yo no tengo ni idea. Puede que sea una señal de que tu cuerpo se está volviendo inestable. Oh, Kyoko, une pronto, por favor. ¿Quién me pondrá la lata de Whiskas? Hasta puedo absorber y escupir algo blanco. Luz blanca, ya. Por favor, aléjate de los monstruos y acércate lentamente, preciosa. Estoy aquí para ayudarte. A ver, que la hayas llamado preciosa no me hace... No, te da muchísimo. Ay, qué mal. ¿Pero qué? Eso es. Preciosa, ven aquí deprisa. Por favor. He dicho que no me vas a meter con Niu y Leki. No voy a ninguna parte. Para de hecho, apuesta lo que dije recién. Lo que dije recién. Ya. No es por ellos. Hay algo detrás de ti. ¿Eh? ¡Hola! ¿Que puedo ser vuestro amigo? ¡Sé jugar al uno! Alejese de la niña, ¿qué? Hola, ¿quién eres? ¿Es amigo de la Kinionium? ¡Hambre, comida! Te roje la tripita, bueno, tiene un poco de comida. ¿Puedes comer si quieres? ¿Te apetece? Yo que pensaba que el problema era el señor policía adulto acercándose a la niña. Eso también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Humanos! ¡Más comida ya! ¡Oh! Empieza a disparar a todos. Lluvia, aleluya. Está lloviendo. Pero que ¿para qué quieres que llueva, Ink? Para ver gota. Y dejó a la niña. Está lloviendo. Para que llueva. Para ver gota. Acá llueve, aquí siempre. Menos calor, eso también. ¡Soy una mierda! No hay un Fuka, te protegeremos. Necesito para poner un dedo encima, Fuka. Te protegeremos, Fuka. O sea, no nunca. Tenemos que evolucionar. ¿Evolucionar? ¿No es llovió? De hecho, llovió. No sé, llovía. No sé, como se habla mal, creo que es llovió. Creo que la forma correcta es llovió. Pero todos decimos llovió, porque somos experiencias. ¡Ah! ¡No me mandes y evolucionan! ¡Ah! ¡El Ekmandi y evolucionan! ¡En nadie! Y por los españoles es más complicado que todos los putos idiomas. En verdad no. De hecho, es precisamente por esto por lo que es más sencillo. Porque el español es muy flexible y permite lo que es... estas palabras mal dichas, pero que nos entendemos igualmente. Es decir, si lo escribiese posiblemente estaría mal escrito... Pero como muchas veces la interacción es hablada, que tú digas llovió o llovió, da un poquito igual. Porque al fin y al cabo nos vamos a entender igualmente, aunque llovió no exista o está mal dicho. Pues es más plástico que otros idiomas. Yo qué sé. Creo que lo flexible y lo gramatical se pierde. Ya, también. Hola, presento, me llamo Don Manuel. Soy de la patria más grande, España, ole. Por eso, mira, no podemos ir más arriba, si no... Chocaríamos con España. Pues no hemos evolucionado, ¿tú sabes cómo se decía eso? Creo que necesitamos un Digivice. Mierda. ¿Qué ha pasado? Creo que todo lo que tienes que hacer es para evolucionar está muy fuerte. A ver, sí... Lo que pasa es que al tío portugués no le sale muy bien. ¡Agumondi y evolucionan! ¡Ay, qué mal! Classic Digimon moment. Parece que no. ¡Oh, mierda! ¡Nunca les enseñé sobre la degeneración! ¡Tengo hambre! No hay manera de que podamos evolucionar viendo estar jugando todo con fuego todo el día. Eso no importa, lo que importa es el corazón. Es lo que dice mi corazón, es que tenemos que proteger a Fuka, cueste lo que cueste. Eso es verdad, incluso podemos evolucionar, podemos luchar. Chicos. ¡Ah, quiero comida ya!
Lo siento, pero no tenemos nada para ti. ¡Entonces dadme a la chica! ¡Oh, no! Era Loli Conera desde el principio. Me dio una publicación de que el presidente fue a dar clase otra vez en la Facultad de Derecho. ¿Qué puto hace Alberto en la universidad? ¿Qué? Y que cuando fui a la facultad tuve que abrigarme porque hacían 18 grados. Es un profesor responsable. Sí. Vale. Ni hablar, está con nosotros. 18 suertudos. Aquí como mucho llegamos a los 15. Ah, chicos, es genial. Ese DJ evolución es increíble. Solo que no han DJ evolucionado. Unos 6. Eso no es. Será mejor que vivir entre las sombras. Aquí esto es la mañana 28 y la tarde 33. Joder, qué putada. A ver, les vamos a ayudar. Me encanta ese concepto de vamos a ayudar desde las sombras. Y de repente aparecen tres bicharracos enormes, que dos de ellos son caballeros reales, al lado de estos dos mierdecillas. Y es como, estamos ayudando desde las sombras. Y la niña no se va a preguntar de ¿qué coño está pasando? Que por cierto, el bicho es virus, es decir, está jodidísimo. Está jodidísimo. Perder 10 grados en la noche pega fuerte. Hombre, sí, y tanto. Toma cañón supremo. Que te encima virus. Toma, hostia. Y más temo que es la waifu, sí. Solo que dos de estos, dos de los tres que llevamos son putos caballeros reales. Hiperfogonazo. ¡Oh no! ¡La he hecho mierda! Bolo de trueno. Ah, poca bola he visto yo ahí. ¡Hostia, cómo había! ¡No había visto la puta animación de Numemon! ¡Hostia, eso está el Numemon moviendo la lengua! Ahora entiendo por qué la niña se ha hecho amiga del Numemon. Joder, qué tonto soy, me cago en la puta. Ay, joder, qué tonto que soy, coño. Se ve. La niña va con vistas a futuro. Yusef es... Qué bonito de la... Inchinoteo en la minore. Si lo peor es que yo no he dicho nada. Ha sido el juego el que me ha dado todos los recursos. Ha sido el juego. Que es menor. No me... Ya lo sé. Pero yo no he hecho el chiste. Ha sido el juego. El juego ya tenía los elementos. Yo solamente... Si lo dijiste. Lo dije, pero porque el juego... Pero es decirlo tú. Eso es verdad. Pero porque lo que estoy diciendo, el juego ya dio todos los elementos. Yo solamente tiré del gatillo. Yo solamente puse el gatillo. Pero en verdad, eso. Estoy culpando al pueblo, es su juego. Hostia, es que ha sido un momento de. Ay, me cago en la puta. ¿Quién puso el gatillo tiene la culpa? Ay. Hostia, que el modo mod ya está en móviles. Espera, ¿antes no tenéis modo mod? ¿Modo mod? Ah, pero eso es increíble, eso ha hecho genial. Lucky New New. ¿Desde cuándo soy tan fuerte? Desde nunca, es una mierda. Así que pues alguien no está ayudándonos. ¡Ese Omega Moon! ¡Me mola mucho como ha parecido! Chicos, el mejor color es para que sigamos jugando. Yo aún no lo tengo. Actualiza. Pero no hemos hecho nada. O sea, por supuesto que volveremos, Fuka. Es lo que más nos gusta en el mundo. Desde luego no tenemos tantas herramientas. A ver, desde aquí tampoco. ¡Hostias! ¡Wow! Ink, entrar en el modo te ha cambiado el color. Puedo poner slow, solo seguidores, solo mods, todo desde el móvil. Sí, y también te has cambiado el color desde el móvil. ¡Wow! Antes eras morado y eres azul. Lo que me sorprende es que seas capaz de escribir tan rápido desde móvil. Azul. El color será blanco. Lo que me sorprende es que seas capaz de escribir tan rápido con el móvil. ¿Eh?
O estás en PC. Te falta velocidad. A mí me falta mucha. Yo lo veo azul oscuro. Yo lo veo con azul así. Sí, Cian. Y antes yo lo veía morado. Bueno, hemos terminado con el caso. Mejor que al menos se hayan divertido. Ojalá no pienso en el caso como un superdetective como tú. Me pregunto qué diría que yo cosa estuviera aquí. Es que yo soy súper... Es que mi móvil es easy. Sí, a ver, yo utilizo mucho el autocorrector. Lo que pasa es que yo me equivoco bastante al escribir y a veces el autocorrector me corrige cosas que no deberían ser. Pero hostia, la velocidad que tú tienes al escribir me sorprende. Porque yo incluso con el corrector, dándole a la parte de arriba, aún así muchas veces me... No soy capaz de escribir rápido. Sueje piado pronunciado. Ok. Yo encuentro muchos errores, yo también. Las fuerzas combinadas de Niu-Niu y Leki. Niu-Niu el Numemon y Leki el Elekmon. Si te quedas con las primeras letras de sus nombres, obtienes Nue. Ajá. Nue, la quimera de los mitos antiguos. Uno podría llamar a los otros de aquí la noche de la legendaria Nue. Ok. He obtenido su conocimiento. ¿Eh? ¿Tenía eso? ¿Sabes siquiera lo que es un nue? Oh, ya lo pillo, está que entra conmigo. Pues por desgracia para ti y yo. No, tampoco tengo ni puta idea. ¡Mierda, me he dormido! ¡A foca, detective! El autocorrector me suele alejar las palabras que deseo usar ya. Y soy lento porque escribo con dos dedos. Ah, ¿no supone que es más rápido? ¿Escribir con dos dedos no supone que es más rápido? ¡El pulgar de izquierda inicia de derecho! ¿Cómo? Yo pensaba que sea con ambos pulgares. Ink el políglota. Hostias. Y supongo que tendrás todos los teclados en el teléfono. ¿A dónde han ido todos? Han muerto, qué sangre. Soy mago con el pulgar derecho. Hostia, eso es raro. Entrenamiento naranja 1 completado. Ah. Ok. Plugin de expansión de granja. Eso Soganai, no te preocupes. ¡Que no me preocupe! Soy manco en general. A ver, yo también. Pero eres... Uy, no caso. Turbo astronómico. Ah, pero esto es lo de Nokia. Oh, igual sí tengo que hacer el turbo astronómico. Soganai, no te quemes el coco. Obligame. ¡Más memoria! Venga, pues, Nokia. Es hora de que tus bichos coman comida. Yo pensé, gracias por aceptar el caso. Solo porque me das memoria. Pero es que se mueren de ganas por comer algo delicioso del mundo humano. Queremos aprender más de los humanos a través de la comida. ¿Y cómo escribir rápido en móvil? Ahora, usamos pulgares. Sí, es lo que yo hago muchas veces. Yo pensé que iba a decir algo en plan de tener un móvil plegable. ¡Qué hostias! ¿Los móviles plegables? Van a ser la perdición de los diseñadores web. Pero de verdad. Porque sí, muy bien, mucha tecnología de... ¡Ay, mira, es un smartphone que tiene que la pantalla se le plega y es más grande y no sé qué, no sé cuántos! Y es como, uff. Los diseñadores web y de aplicaciones van a desear tirarse por la ventana. De verdad. Eso debe ser una mierda, el tener que adaptar a eso. Yo creo que los pueblos escribía más rápido. Yo pienso sobre el camino lo que vas a escribir. Hombre, sí. Y pajas, muchas pajas. Ah, bueno, eso también. Tengo hambre, mucha hambre. ¿Entonces qué dices? ¿Pasaremos por ahí? Tengo hambre. Ah, ¿y dónde nos vas a llevar? Bueno, yo sé, ¿tú qué opinas? Te pido un poco de sushi. Ni de pues ni enfermarse como en pescado, crudón. Le meto un cabezazo a Noki y me los lleva a comer sushi. No creo que sea bien con el vinagre del arroz. ¿Dónde está el tema del precio? Sí, es verdad. No creo que haber comido en un restaurante familiar de Shinjuku antes. No, que tú eres la comida. Y se la comen. A ver. Ya le he insinuado en más de una ocasión y en el sentido sexual, que es lo peor. Es normal, es barato. ¿También entiendo que es barato? Tú lo quieres no gastarte dinero. Yo has puesto cara de llame que me cuenta. Si escribo más rápido. Sí, a ver, con ambos pulmones. Con ambos pulmones. Con ambos pulmones también podrías escribir rápido, pero con ambos pulgares. Pero eres too slow. Sonic se avergüenza de ti. Gotta go fast. Con ambos pulmones, correcto.
La cuestión está en que tienes que usar el jamón, ¿vale? Tienes que respirar. En cuanto respiras bien con ambos pulmones, puedes escribir más rápidamente. Tienes que usar el jamón para escribir. Ay, Dios. No estoy. Cualquiera, da igual, vamos a comer, me muero de hambre. Jamón Taipin. Taipin Overdrive. Pero no se toma bien sin Yoku. Taipin Overdrive. Espera, ¿que hay algún restaurante? Lo mando antes por accidente. Ah, no estoy muy acostumbrado. ¿Y cuál es el restaurante familiar? Es decir, ¿aquí hay algún restaurante familiar? Pasa, te acostumbras a escribir con el jamón. Creo que tal vez escribir con ambos dedos. Sí, al final es un poco... A ver, igual es porque yo estoy acostumbrado a... Aparte un pulgar grande si aprieto varias letras. Ya, eso me pasa a mí también. Los putos pulgares. Igual es porque estoy muy acostumbrado yo a los mandos. Pero yo por lo menos... Que por joder, con los mandos usa muchísimo los pulgares, ahora que me doy cuenta. Solamente se usan los putos pulgares para jugar con los mandos. Es como, hostia puta. ¿No hay un ¿Esto es un restaurante? ¿Y ese Lord dónde viene? ¡Oh! ¡Huele muy bien! ¿Qué? Oh, Yuko. ¿Yuko huele muy bien? ¿Yuko? Que por cierto, debo hacer una confesión. Y es que a mí al principio el mando de Play 4... Bueno, el mando de PlayStation en general, pero sobre todo el mando de Play 4, al principio me gustaba mucho. Pero como que cada vez le tengo más asco. No sé por qué, pero es como que cada vez más pienso, es que me gusta más el mando de Xbox y el mando de Switch. Es como que los joysticks, como están en la parte de abajo, hay muchos juegos en los que es mucho mejor controlarlo con el joystick más arriba, porque más abajo es como que me... ¿Cómo decirlo? Como que me incomoda. Y es como, cada vez me desenvuelvo peor con el mando de PlayStation. Prefiero mucho más el mando de Xbox y el mando de Switch. Sobre todo el de Switch más que el de Xbox. Yo no juego mando desde hace años. Nunca trae mis pulgares y no juego mucho. Eres un casual. Eres un mierda como jugar. Es broma, es broma. Pero sí, a mucha gente le pasa. Anda, no, que como tú por aquí. ¿Eh? ¿Agumon? Bueno... Lucas, este lugar tiene un menú corriente, ¿qué vas a pedir? Déjame ver, ¿qué os parece una hamburguesa? Pues no tengo consola ni mandos en general. A ver, yo lo que uso es más el mando en PC, más que la propia consola. ¿Hamburguesa? Pero bueno, es comen, es barata, está muy buena, es popular, es muy básica. Os debo tener buena pinta, ¿qué es un bistec? ¡Hostias! Eso... A todo el mundo le gusta, no es muy común, es caro y lo come la clase alta. De verdad, vale, pues yo quiero eso. Creo que probaré el bistec Chateaubriand. ¿Qué? ¿Pero por qué platos tan caros no está como este? El teclado está a la muerte. Es que a mí el teclado no me gusta nada. ¿Y eso para qué vas a pedir? El bistec. Ahora, a mí el teclado me gusta para ciertos juegos, para algunas cosas sí que me gusta. Pero lo que es... en juegos ya más complejos, en los que hay que utilizar muchas teclas... Que cada tecla hace un comando, hace una cosa, y tienes que controlar también con mando. Me pierdo, porque tienes que si el WASD para una cosa, que si luego M es otra, que si la I es otra, que si la O otra, que si la P otra. Es que al final me pierdo, no recuerdo las teclas. Con los botones es más sencillo, porque como son cuatro botones, pues me acuerdo de todos, el teclado me da miedo. Arroz con carne picada y calamar pilaf. Bueno, parece un buen menú para un restaurante familiar. Todo tiene muy buena pinta, cuesta elegir. ¡Oh! ¿Qué es esto? Tortilla de arroz. Es simple, pero es una buena forma de probar las habilidades del chef. Está bien, vamos a probarla. ¿Por qué parece que estoy haciendo una puta crítica gastronómica? Disculpa, espera, ¿qué tienes tortilla de arroz? ¡Wow! ¡Menuda pinta! Vale, el huevo está bien hecho. No está blando por el centro, como en muchos otros lugares. Está preparada tal y como cabría esperar de un restaurante familiar. La firmeza del huevo es perfecta para una tortilla de arroz tradicional. Bueno, vamos a probarla. ¡Oh! ¡Delicioso! Creo que el sabor del ketchup en la base con el pollo puede ser demasiado fuerte. El sabor del huevo complementa a la del arroz con pollo maravillosamente. Ahora soy crítico gastronómico. Llamadme Giuseppe Eater XD. ¡Estamos deliciosos! Me voy a reventar. Y a punto de declararme en bancarrota.
¡Bancarrota! Sí, da igual, ¿te sabes aprendiendo sobre lo que compras en el mundo humano? Sí, pero no es suficiente. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Vamos, Nokia, por favor, hazlo por los cines humano Digimon. Hostia, una banca que está rota. Pensé que iba a decir otra cosa con las relaciones humano Digimon. Esto, Bueno, ¿qué es perder el lugar con chuleta de cerdo? Tiene buena relación con el aprecio. Vale. Supongo que si apuntado hacia allí, tendré que ir hacia allí. Oh, Leo, te acabas de cambiar también el nombre. Ahora sí me salen las opciones del chat. Creo que siento el cambio. Sí, ahora estás el del mismo color que Ink. ¿Este es un efecto secundario? ¿Os vuelve azules? Ahora ser moderadores os da el poder de ser azules. Podría hacer otra comida compleja, necesito más comida. Más comida, queremos más comida. O sea, a ver quién puede comer más. Pero chicos, ¿no podéis tratar de contenernos un poco, por favor? ¿Y un filete de cerdo? ¿Qué un filete de cerdo? Una chuleta de lomo de cerdo. ¿Qué más fritas, sí? ¿Tú qué quieres, Nokia? Yo, no tenía que prostituirme por dinero. ¿Eso qué recomiendas? Modo Twitch. Ahora eres morado. ¡Ink también! ¡Oh, no! Creo que no, me siento la parte baja de la bandera de la Segunda República. ¿Por cómo habéis coincidido? No te puedes equivocar en un sitio de chuletas de cerdo. La mejor opción es la chuleta de lomo de cerdo. Otra opción es un filete de cerdo, ligero y tierno. Cada vez que voy a comer en un sitio de estos, pido una buena chuleta de lomo de cerdo, con aceite vertido por encima. Es la mod sincro. Ya. Sincronización. Aquí tienes un chuleto de cerdo. ¡Guau! Está bastante bien hecha. Está bien cocinada y tiene un color marrón claro. Estimula bastante el apetito. Bien, voy a poner un poco más de salsa en esta chuleta. Sé que mucha gente dice que la forma correcta de comer es poner la salsa en un plato aparte para mantener el cerdo crujiente, pero yo lo prefiero así, porque de esta manera la salsa se frita en la carne y me gusta cómo cambia el sabor. ¡Oh, esto está buenísimo! Definitivamente la chuleta de lomo de cerdo es la mejor. El sabor que brota de la porción de grasa de la chuleta es absolutamente increíble. Pues tiene el color que queráis, ya que he leído eso. Voy a volver a mi color habitual. Me está dando hambre. A mí también. Y ahora que está dando hambre, voy a deciros una cosa. ¿Habéis probado? Igual ahora mismo alguien me dice: ¿a dónde vas, loco? ¡Hala! ¿Habéis probado alguna vez a echarle un poquito de salsa de soja, un chorretón de salsa de soja, al arroz? Es decir, no naranja. Es decir, ya sea ya sea arroz con pollo o arroz blanco, lo que sea. Bueno, igual arroz con tomate no queda muy bien. Nunca lo probé en arroz con tomate. Yo lo probé en arroz con pollo. Si le echas un chorrito de... Sobre todo si te queda un poquito seco el arroz, le echas un chorrito de salsa de soja. Y a mí por lo menos me gusta el sabor que le da. Me gusta el toque que le da. Deja lo que es el arroz más jugoso. Y le da un toquecito bastante interesante. Lo que pasa es que igual la salsa de soja es un poquito fuerte. Igual a mucha gente no le gusta ese sabor tan fuerte que da. Nunca lo probé. A ver, es un chorretón ligero. No es echarle medio bote. Es un chorretón ligero para que sepa un poquito a soja. Para mí está buenísimo. No, bro. Yo cuando como carne siempre la pongo salsa de soja. Yo cuando como empanadillas. Acá es muy cara la salsa de soja. Aquí no, aquí de hecho es bastante barata. Yo con las empanadillas la suelo tomar con la salsa de soja. Está bastante buena. ¿Se me está escuchando? ¿No te estabas en el primer mundo? Pásame una mano, es una emergencia. Lo que pasa es que aquí la salsa de soja se utiliza... Pues todo lo que es de soja se exporta totalmente. Aquí no sé si se exporta o no. Lo que pasa es que la salsa... Es curioso, porque la salsa de soja era algo que ya se tenía aquí en España desde hace bastantes años, como condimento alimentario, es decir. Porque en muchas recetas se usa lo que es o vinagre de Módena, que es como una especie de subvariedad del vinagre, o o también se utilizaba soja como sucedáneo. Por ejemplo, por eso mismo desde siempre se utiliza aquí la soja. Lo que pasa es que últimamente, por algún motivo que yo no entiendo, es como que antes los botes de salsa de soja eran botecitos normales y corrientes que te ponía salsa de soja, punto. Pero ahora todos los botes de salsa de soja vienen con alguna cosa japonesa o con alguna cosa oriental, con algún trozo de sushi o arroz o lo que sea, o con un dragón, y dices: ¿por qué? Antes no hacías así los botes. ¿Por qué de repente todos los botes de salsa de soja tienen algo oriental o japonés? Sí, es la empanadilla.
Esa, la chiquitita, es la empanadilla. La empanada nosotros la llamamos a una, algo más grande. Así cultivo que te ponga la soja. Una buena empanada, sí. ¿Y es poco dinero tienes? Espérate que no tengo suficiente. En ese caso deberíamos hacer un simpa. Me voy a tener que trabajar para ellos para pagar esto. Con mi cuerpo. ¿Porque la salsa es hoja china? No sé dónde será. Lo que pasa es que los botes antes eran botes normales, básicos. Es decir, que igual tenían un color, igual tenían solamente en grande las letras soja y no tenían ningún adorno ni nada. Pero como que hace un tiempo hasta aquí, pues o le ponen sushi, o le ponen arroz, o le ponen un dragón, le ponen alguna hostiada que sea oriental. Y es como, ¿por qué? ¿Cómo sabes de qué tamaño es? Ah, hombre, estoy viendo el iconito y yo veo que es pequeñita la empanadilla. Por lo menos es que nosotros empanadillas las llamamos a eso, a lo que sería una oblea con un relleno dentro y eso, y cerrada. Y normalmente suele estar rebozada con huevo, con un poquito de huevo. Y luego la empanada es algo que llamamos que es más grande, en general redondo, a veces cuadrado. Y que suelen ser varias capas en varias láminas, como si fuese una especie de lasaña, pero no es una lasaña. Es decir, son más capas de hojaldre, en las que le metes carne picada o atún, empanadas cuadradas, sí, pero son grandes. Le metes atún con huevo o carne picada con tomate, y eso, y se le pone otra capa de hojaldre encima. Eso es una excepción. ¿Por qué? Porque es oriental. Sí, no he tenido que ser oriental. Pero que antes, lo que estoy diciendo es que antes no se hacían así los botes. Ahora sí. Cacobolo, qué cacobolo. ¿Trabajas? ¿No tienes dinero, Nokia? Bueno, yo no sé, eso es lo que verás. A ver, tengo un pequeño problema. Gabumón, ¿puedes dejar de controlar a Agumon? Me encanta que está Agumon moviendo la mano, porque está hablando él, pero por algún motivo pone Gabumon. ¡Sal de mi cabeza! ¡Nunca! ¿Tienes o no? ¿En qué quedamos? ¡Oh, tengo hambre! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Oh, acá la empanada es con forma de semicírculo o con forma de como o con forma como de círculo. Igual estamos hablando de lo mismo. Dame un segundito. Vale, para que veáis un segundito. Vale, la empanada sería esta, la que es así, más grande, que suelen ser capas de hojaldre y que viene con un relleno. Esta, por ejemplo, trae este relleno. Y las empanadillas son estas de aquí chiquitas, que eso, que vienen con más o menos pasa casi el relleno de las empanadas, pero más chiquititas. Eso en mi caso se llama tarta. ¿Tarta? Esto es una empanada. ¿Ves? Esta es una empanada cuadrada. Y las pequeñas son empanadas. Curioso. Mira. Tarta. Sí. Pero me parece curioso. Nunca había escuchado llamarlo así. Como los americanos llamando pastel de carne. Pero mira, otra cosa más que aprendemos hoy. Vamos ya con hambre, aún no estoy lleno. Yo también, quiero comer. Necesito comer más. Oh no, ¿qué más? ¿Estamos viendo locos o qué? Agumon y Agumon están empezando a actuar como los Digimon que se vuelven locos y violentos. Pues vamos a matarles. ¡Ay, Yoko! ¿Qué estás haciendo aquí? Espera, ¿quién ha hablado? Ah, pero... bueno, no, queda igual. ¡Dejadme esto a mí! Ya pagaré, no os preocupéis por eso. Por favor, come todo lo que queráis, os acompañaré. ¿Yoko, nos acompañarías? Y también las empanadas... tienen diferentes formas regionales en Argentina. ¿Formas regionales? ¿Qué es esto? ¿Pokémon? Empanada cordobesa. No. Ahora tendría que ser una empanada y de repente... empanada, yo qué sé. Forma cordobesa. Forma Buenos Aires. Empanada pompeña. Si ahora le pareces una comida, quiero asegurarme de que no pasen hambre. Bueno, no entiendo por qué, pero supongo que por mí vale. Gracias, Yuko. Y la empanada salteña. Aquí las que suelo ver son empanada de carne, empanada...
A ver, la empanada grande, vamos a llamar empanada grande y empanadilla. La empanada grande es la que suele ser de carne o de atún. A veces también se lo suele rellenar de verdura, pero no suele ser lo normal. Y las empanadillas son un poco... le puedes meter el relleno que quieras, es decir, casi cualquier relleno le viene bien. Le puedes meter atún, le puedes meter carne, le puedes meter verdura, le puedes meter de todo, básicamente, la empanadilla. No, es un poco la empanada también, solo que la empanada es más común hacerla de la otra forma. Que te la comes con tu misma la salteña. Ay, no cambia su forma mucho, cambia sus ingredientes. Estoy lleno, gracias, te debo una gorda yuca. Está bien, no te preocupes. Nada peor en el mundo que pasa hambre. No tenía idea que pudieras comer tanto, yuco. ¿Qué va? A tu empanada la llamamos empanada gallega. ¿En serio? Pero si no probas de pedir más repollo, eso para mí eso. No, que para, me estás avergonzado. Empanada gallega. Igual la empanada viene de Galicia, no lo sé. ¿Puede? Sí, sí, de... Sí, es verdad. La empanada es gallega. Ahora que lo estoy pensando. Sí, porque nosotros antes compramos una empanada en una panadería y ponía empanada gallega. Sí, la empanada es gallega, es de Galicia. Ahora que lo estoy pensando. Me acabo de dar cuenta ahora. ¡Hostias! Ese momento de realización de... ¡Hostia puta, es verdad! Ahora como me digas que la empanada es azul, ya me cago en la puta. Por eso debe ser un cuarto gallego. Lo que estoy de Argentina es la empanada de carne. Aquí también, la empanada de carne. Ah, perdona. Pues nada, vayámonos a casa. ¿Joder, en serio? Quiero comer, necesito más comida. Llevas comiendo más que suficiente. ¿Os apetece un postre? ¡Yuko, vas a reventar! ¿No? ¿Yuko? Hay una pastelería que me gustaría visitar acerca de aquí. ¿Os gustaría venir? Y Yuko murió por sobredosis. ¿Dónde está la pastelería? O sea, la empanada pequeña con carne picada y aceitunas. ¡Mira, aceitunas! Nunca se me había ocurrido meterle una empanadilla. Podría ser interesante. Muchas gracias, Leo. No se me había ocurrido. A la próxima vez que haga empanadillas le pondré aceitunas. No se me había ocurrido para nada. Supongo que esto es una pastelería. Aquí, esta es la pastelería. Sí, la empanada es gallega. Se acabas de ponerte las botas, pero querrás más una vez... ¿Cómo? Pero querrás más una vez que estés frente a la pastelería. Y se pedo de huevo para el postre. Bueno, español sí, pero más griega. Sí, a ver. A ver, comidas españolas hay muchas. Pero lo que pasa es que cada comida española no significa que se coma en toda España. Sino, bueno, hay algunas que sí. Pero me refiero a que hay algunas que están más creadas, o por así decirlo, de origen de cierta zona. Por ejemplo, la empanada seguro que es gallega. La paella suele ser más valenciana. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, aparte del gosua, que es una especie de postre, tenemos el bacalao. Cualquier plato que sea bacalao, por lo general suele ser de aquí del País Vasco. Sobre todo el bacalao al pilpil. Bacalao. Por cierto, no va seco, sino que bacalao. Eso, el bacalao al pilpil suele ser una receta muy vasca. Y eso. Por algún motivo, y esto es lo que yo no entiendo, es como el pez, el bacalao. Sí, es que es ese, bacalado. El bacalado al pilpil, pero lo llamo bacalao, ¿vale? El bacalao, ese es. Por algún motivo en Madrid, que está en el centro del país, que no tiene mar ni tiene agua en kilómetros a la redonda, bueno, sí que tiene ríos y lagos, pero ya sabéis a lo que me refiero. Por algún motivo, su plato insignia, o sea, el plato típico, es... bocata de calamares. Y dices, ¿cómo? Bacalao al pilpil. No, al pilpil. Bacalao al pilpil. Pilpil. Empanada rellena de carne cortada a cuchillo, cebolla, morrón. Ah, pimiento, supongo. Huevo y cebollita verde. Con masa hecha a base de harina, grasa de cerdo y agua hervida. Aquí las... Aquí la masa ya se vende hecha en muchas ocasiones, se vende la oblea. Yo pensé que era al pipín.
Joder, qué asco, tío. Meterme a arla el bacalao, tío. Qué asco. A ver, vale que la salsa te dé un poco esa imagen, pero no es bacalao al pil pil. ¿Un hueco para el postre? No te se hace con carne picada, cebolla, morrón, aceituna y huevo. Por el postre, sería que Dios nos dio a los humanos una especie separada de nuestros estómagos, por saberlo cuando realmente importa. En el postre y una mierda. Y no que es creacionista, lo acabamos de dar cuenta. Por el postre separado. No os mudéis por eso, ¿qué es lo que queréis para comer? Eso las rellenas de gelatina tienen muy buena pinta. Y algunas de las dulces. Podría ponerme Shiratama Dangos, Mitsumama y sopa de judía Azuki, sopa dulce de mochi y Tokoroden. A unos le agregan panas de uva. Ah, mira, eso también se hace aquí. O sea, que también se venden las tapas de empanadas prehechas. Sí, a ver, sé que casera es mejor. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros utilizamos lo que son las obleas ya hechas porque se ahorra tiempo y como viene ya la oblea ya predefinida, por así decirlo, hecha, no hay que andar cortando el tamaño exacto y eso. Sé que hay trucos y tal, pero yo soy un poco vago. Así, entre vosotros y yo soy un poco vago. ¿Yuko, estás loca? No te preocupes, tengo suficiente para pagar la cuenta. No, eso es lo que quería decir. Parto. ¿Qué te gusta comer, Giuseppe? Mujeres, digo, ¿qué? Sí, pero acá también se hace con la masa para echar. Ah, vale. Es muy delicioso. Me han puesto las botas. Estoy lleno. ¿Qué tal? ¿Habéis aprendido sobre las costumbres alimenticias humanas? Sí, muchas gracias. Aquí igual, carne picada, huevo, morrón y ya hay de pollo, jamón y queso. Cuatro quesos napolitanos, que es como una pizza empanada y la empanada chilena que tiene las pasas. Curioso. Madre mía, yo creo es un pozo sin fondo. Eso no es verdad. Claro que gracias a vuestra ayuda he aprendido sobre la comida gourmet. No me gusta comer sola cuando hay gente que podría estar mirándome. Yo veo, las chicas siempre se obsesionan con el tipo de cosas. Yo no, pero... En realidad quiero aprender más cosas sobre restaurantes. De hecho, he enviado un caso a vuestra oficina. Ah, ¿has enviado un caso? Valoro restaurantes gourmet como hobby, así que lo envié para hacerme una crítica culinaria discreta. ¿No eras tú? ¿Qué? ¿Era ella? Espera un segundo. ¿Qué pasa? Y mi favorita personal, empanada roja, que tiene salsa picante y un pedazo de pimiento. A mí las que más... A mí la que más me gusta de empanadilla son las... La clásica. La que se hace con... La empanadilla chiquita. La que se hace con atún, tomate y huevo. Esa para mí es la que más me gusta. La que es la más básica de todas. Pero atún... Que sea el... Que un tipo de atún aquí... Que viene como muy, que viene como un extra aceite. Que viene como un poquito más grasiento. Que no debería decir esto, pero así. Que viene con un poquito más de grasilla, viene un poco más grasiento. Y tú esa grasa, a la hora de hacer la mezcla, la juntas con el tomate y con... Y con... y le diré... Y con... Ah, y con el huevo, y queda más jugosito, queda el relleno, no queda seco, queda más... ¿Cómo decirlo? Sí, más jugoso. O sea, que también de pollo, de jamón y queso, y creo haber escuchado de atún, cuatro quesos, sí. A gusto de carne y de jamón y queso. Chiquita, ¿cómo tienes aquí la...? Eso pues eso yo. Estas empanadas jugosas, como las empanadas tucumanes. Tucumanas. Empanadas tucumanas, no la conozco. Ay, que quiero hablarte, ¿puedes venir a Shibuya, por favor? Sé que es una buena caminata. ¿Qué, no te encuentras bien? No me he contado con ello. ¿Que me estoy muriendo o algo? Capítulo 14. ¿Qué es un joven? ¿Qué es qué? ¿Qué es un joven? Pues no sé. Dímelo tú. ¿Qué nombre más raro? Hoy fosa, Giuseppe. Eso siempre. Qué directo. Aunque le miras en panas de carne tucumanas, es el repulgue. ¿Cuál es el repulgue? No es por venir. Pensé que te estabas mal. Y yo ya.
Sí, es una buena tosta actual. Parece que las cosas han paralizado. ¿Y por qué está Megamon aquí? Las cosas entre humanos y Digimon no han dejado de crecer desde que... Desde que sabes quién puso en marcha su plan con nombre estrafalario. Y los daños no dejan de aumentar. ¿Cómo estos sigues sin salir de las manos? Tenemos que hacer algo, pero... Lo siento, pero los rebeldes están ocupados protegiendo a estos chicos. Quería ver el mundo digital antes de que las cosas imperaran. Los otros son deambulan por el mundo digital. Ya no tenemos hogar. ¡Joder! ¡Qué chungo, tío! ¿Creen que podríamos proteger a los Digimon y volverlos a su mundo? Pues no pueden verlos de vuelta al mundo digital, tal cual están las cosas. Y aquí no están a salvo. No sé qué hacer. El repulgo es una técnica para hacer que el borde... ¡Ah, para hacer el borde de las empanadas! Vale. Pues mira, eso no sabe que se llama así. Yo Megamon dijo que teníamos que buscar a los otros caballeros reales. Los caballeros reales llegaron a este mundo cuando la puerta dimensional se abrió. Que son muy filosas. Imagino que es que tiene así el reborde como más durillo. Que está ahí como retorcido el borde. Probablemente estén ocultos en algún lugar, ya sea en Tokio o Eden. De cualquier manera, cada uno tiene sus intenciones y motivaciones. Tenemos que encontrarlas y convencerlos. Será difícil hacerlo, sobre todo con aquellos que siguen el camino de la destrucción, pero hay otros que siguen otro camino, que tienen sus dudas. No me cabe duda que ellos responderán a la fuerte voluntad de Nokia. Y muchos Digimon siguen a los caballeros reales. Cuantos más estén de nuestro lado, más Digimon se relacionarán con los humanos. Eso debería ayudar a calmar las cosas. Pues de los caballeros, vamos a buscar a los caballeros reales. No sé, la gente. Por algún motivo, yo no sé qué le pasa a los... Si no a los Digimon, sino a los caballeros reales. Que en cada puta serie de Digimon que han aparecido, exceptuando Megamon, por algún motivo el resto de caballeros reales quiere matar humanos. O matar en general. Es como... ¿Qué? Es decir, ¿por qué? Y por eso me como las esquinas para evitar eso. Sabes que tiene el borde como ondulado. Ah, mira. O sea, busca empanada tucumana y mira el borde de las empanadas e imágenes. Me encanta que este directo es un directo muy empanado. Empanada tucumana. Tucumana y salteña, parece. Ah, pero eso sí, las empanadillas, sí, sí. Sí, pues es como se hacen aquí. Es como se hacen así. Y esa música todo Evangelion. Na 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 Shinji. Porque esto es Evangelion. Tenemos depresión. Yo no tengo garganta. Pues dale, coño, sepamos buscar los caballeros reales. Me costó tuyo, saber Slut. Sí me gusta, que a mí me llame Slut. Ya pensaba ponerme a ello. ¿Qué me dirías eso? Vale, parece que los ánimos están mejor. Por poder mostrar que investigarse es el tema de los ondas digitales para localizar los caballeros reales. La verdad que Kon ha vuelto. Puede que sea difícil para ti para apañártela sin nadie. ¿O con lo bien que van las cosas? No queda otra. Intentar ubicar las señales de los caballeros reales. Bienvenido, Mikkel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ciber, saludos. Ciber. Vengo a ver tu ciber slut. Bueno, pues entonces es mejor que me la saque ya. Cibersaludaciones. Señales, y eso nos dirá dónde están. Un caballero real posee una enorme cantidad de energía. A no ser que traten de esconder su fuerza, debería ser capaz de localizarlos. Excelente. Después ponemos hechos desde el principio. Lo siento, no quiero. Pobrecito. Ah, estoy intentando ver señales. La más cercana está por allí. ¿Quién se le dice? ¿No hace Kihabara? Eso parece, parece ser Galantamon. Vamos, deberías venir, Giuseppe. Siempre que hago empanadas, me da pereza pintar la empanada por fuera con huevo para que quede más allá. Pues estoy contento. Me alegro que estés contento. Me gusta cuando que andarás, ¿sí? Hay papeletas de que me subroguen. ¿De que te subroguen? ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Ah, me está mordiendo el dedo! ¡Ah! ¿Que te van a ascender o...? No se lo he entendido bien. Ah. Joder, me está mordiendo el dedo y me echo sangre. Ah. No me busco a eso, te he soltado, que por eso están aquí Jabara. ¡Mierda, es verdad! Me suena a vientre... ¿Qué? ¿A vientre aquí qué? Oh, Dios mío.
es pasar de trabajar por una empresa a la administración pública. Sin oposiciones de por medio. Hostia, pues está bien, ¿no? Está muy, muy bien. Te estás garantizando un puesto... Sí, ¿no? Te estás garantizando un puesto fijo, básicamente, ¿no? Oh, sí, está muy bien. Si no podemos convencerle, habrá que luchar. En tal caso, es reconfortante tenerte allí. Sería God. Joder, ya te digo, tener un trabajo fijo... Tener un trabajo fijo hoy en día es como... Dios mío. Miquel, carnos la vida. Ya, tío, acaba de romper el sistema. Miquel, ¿quieres casarte conmigo? Creo que el matrimonio homosexual está permitido aquí en España. Toma tintita. Ha compuesto en el estado, es un trabajo fijo de por vida. Joder. Es que soy una malísima persona, me cago en la puta. A ver. Recapitulando un poco, ¿recordáis el caso con Ryota, no? Es decir, que hubo un fallo en un diálogo, pero parecía más como que yo le estaba robando a la novia, y luego después, cuando en otro de estas conversaciones, pues como que podía mandarla a tomar por culo. Ahora Sakura me habla, que Sakura es la churri que se quiere ligar, y yo le digo, ¿quieres venir conmigo cuando salga? Para meter un poco más de mierda y que el otro, pues joderle un poquito más. En vez de decirle, y si le pides a Ryota que te acompañe. Tendría que ser un auténtico hijo de puta, tío. ¿Se nota que te acompañe? Por Dios. Soy como muy mala gente. Caballero de tintas V del nuevo virreinato de la Asunción. Al final lo del meme este de ¡corre, cariño, cásate con él! Eso creo que no es Galantamón. ¿Galantamón no era el que tenía el escudo y la lanza? Ah, este es Leopardmón. Que lo evolucioné antes de un leomón. Aventura, tiene un pincho. Tienes una pinta ridícula, Omegamón. ¿Pero qué es eso? Estaba seguro de haber sentido a Galantamón. Jamás pensé que fueses el primero que me encontraría, Leopardmón. Y no solo un Digimon, sino también un niño humano. Omega, el todopoderoso. Eres una deshonra para tu propio nombre. Omegamon, has abandonado tu orgullo como caballero real. Aguante el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Aguante Chile. ¿Cuánto presumimos los caballeros reales? Tienes que explicárselo todo. ¿Explicarme, dices? Qué ingenuidad. Omegamon, que estés ayudando a sus humanos significa que tratas de desbaratar nuestros planes para destruir el mundo humano. Nadie quiere a Chile, pobrecito. Leopardmon, tú eres quien interrumpes la voluntad de Granasio, moldeándola a tus propios deseos. La verdad es que este mundo es la única manera de salvar el nuestro. En ese caso, vuestras opiniones difieren. Cumpliré la voluntad de Granasio como considere oportuno. Todo esto es para salvar nuestro mundo. Estoy aquí para corregir la visión de esta escena de la voluntad de Granasio, y te detendré si es necesario. ¿Te crees capaz, incluso sabiendo que el plan está yendo a la perfección? A ver, Leopardmon... ¡Imbécil! ¡Que es tu puto jefe! ¡Que Omegamon es el más fuerte, imbécil! ¿Cómo que te crees capaz de derrotarme? ¡Pues claro que es capaz de derrotarte! ¡Te imbécil! ¿Que no te das cuenta que es tu puto jefe? ¡De verdad! Prefiero que esté cruzando un río. ¿La perfección? Todo lo que está ocurriendo hasta ahora forma parte de un complot. Lord Nightmoon fue enviado para abrir la puerta dimensional. Y que, de ese modo, los caballeros reales pudiéramos entrar en este mundo. Yo ideé el plan. Un plan para destruir este mundo. Leopardmon, no te lo permitiré. ¡Oh! ¡Anda, este es Dinasmon! Se prefiere Uruguay que Chile. Y tú, Dinasmon, no me digas que estás de acuerdo con Leopardmon. Yo me jodería ser chileno, joder. Podemos zanjar esto aquí mismo, Omegamon. No toleraremos que nadie interfiera con la voluntad de Gradasi. Pues es caballeros reales, ¿no? ¿No sois todos compañeros? ¿Por qué tenéis que luchar entre vosotros? Nokia. Ya le doy unas palmaditas a Nokia en la cabeza y le digo, Nokia bonita, mira, ve ahí a la esquina, siéntate, tranquila. ¿Por qué tenéis que luchar entre vosotros si somos iguales? Los humanos también, imbécil. O sea, al menos Argentina tiene muchas fronteras naturales, como la Cordillera o muchos ríos. Deja de lloriquear, humana. Tu vida ha llegado a su fin. No importa si son humanos o Digimon. Mientras hemos podido entendernos los unos a los otros,
necesidad de esto. Los humanos y los Digimon pueden vivir juntos. ¿Quieres morir joven, niña? Suficiente, Leopardmon. Oh, mira, Galantamon. Los chinos para los argentinos son como los franceses para los españoles. Yo tenía un amigo chileno. Bueno, tenía, todavía lo tengo. ¿Sabes que no? ¿Qué significa? ¿Fue la puta de tu madre en finlandés? ¿En serio? Nah, está de coña. Yo tengo un amigo chileno. Y me acuerdo que jugábamos mucho en el pueblo de Inazuma Eleven. Y me acuerdo. Todos íbamos a Friendly en Chile. Y a Chile no, porque tengo un amigo chileno. Pero hubo un momento en que... A ver, yo con Inazuma Eleven he sido un poco hijo de puta. Y una vez formé un equipo... Creo que esta anécdota no se la he contado alguna vez. Y una vez formé un equipo lo que era todo troll. Y le empecé a trolear muy fuerte. Es decir, mi portero era una mierda, pero era súper troll. Y le empecé a trolear tal cual. Y hasta que al final él consiguió quitarme el balón. Y consiguió meterme un gol. Y en estas que estaba tan ilusionado de meterme un gol que saltó de la silla y gritó: ¡Aguante Chile! Hostia, creo que fue un momento que nos descojonamos los dos muy fuerte. Tenemos relación rara con los demás latinos. Como los latinos y otros latinos. No te nos queremos. Es que tenía un amigo chileno, po weón. O aquí la po marico. No entendí en nada. Tú, Galantamon. Hay parte de verdad en lo que dice esta chica. Retiraos, Leopardmon. Galantamon, ¿tú también vas a ponerte de parte de los humanos? No me creo que hayas olvidado de la destrucción que han causado los Sithers en el mundo digital y de cuál es su origen. No lo he olvidado, pero esa no es razón para destruir este mundo. Muy bien, nos retiraremos. Una pelea entre caballeros reales sería una pérdida de tiempo. Dicho esto, el plan no puede detenerse. La voluntad de Gradasil es destruir este mundo. Según un parlante nos insulta, nos unimos en su contra. ¡Ay, qué gringo! Vale, ¿qué pasa con el mundo digital? Todo ha sido devorado por los Sithers. Lo único que han dejado ha sido desesperación. ¡Oh, no! Era... Bueno, sin spoilers, pero era Danganronpa. Hacia los pluvios de Bifo Mother Unidos. Correcto. ¿Cómo es posible si Megamon ha dicho la verdad? Y ahí está la pregunta. Y ahí está el Paraguay, siempre en stand-by. Ah, pero cuando un gringo se pone mamón, todo lo atan contra vos. Como dijo un streamer que escuché, Latinoamérica es como un solo país que tiene diferentes niveles de corrupción en cada zona, ¡joder! Los caballeros reales seguiremos luchando hasta liberar el mundo de los digital de los Sithers. Lo que sienten Leopardmon y los demás hacia los humanos puede ser el origen de los Sithers. Por el origen de los Sithers es enorme. Es ese odio que los empuja a querer eliminar a toda la humanidad. Eliminar a los Sithers junto a la humanidad. Ese es el plan de Leopardmon y los caballeros reales que comparten su visión. No me había dado cuenta, gracias, Galantamon. ¿Cuántos caballeros reales quieren destruir la humanidad? A todos. Por lo menos la mitad. Pero algunos aún dudan, no son imposibles de convencer. A ver, creo que son 12, ¿no? Le diré a Venezuela o Cuba. ¿Cuántos caballeros reales son? ¿12 o así? Me suena que son 12 caballeros reales. Bueno, claro, eso depende completamente de vosotros. Estaréis a la altura de mi cipote. Es nuestra única opción. Cuando se cierre la puerta dimensional, el flujo de energía que proviene del mundo digital se parará. No significa que Leopardmon y los otros no puedan actuar inmediatamente. Tendrán que reunirse a una estrategia para acumular energía. Le iremos a buscar al resto de caballeros reales antes de que hagan cualquier movimiento. Puerto, no sé si viste que la isla se empieza a acabar su suministro de supernegocios. Sí, lo vi y es terrible. No sé, lo que quiero pensar, y ojalá sea así, que se está empezando a acabar porque la gente está comprando de forma responsable y se acaba por el día a día y no porque han ido en masa a saquear supermercados. Porque aquí por lo menos, tenemos un Mercadona a las afueras. Lo han saqueado. No saqueado en plan de vandálico, sino que la gente ha ido en masa y ha ramplado con todo lo que ha pillado. Han comprado hasta más no poder. Es por el segundo, me cago en la puta. Si es que la gente no aprende. Pero qué ganas de darme un cabezazo contra algo. Pero es que la gente no aprende. Si habrá gente que todavía tenga papel higiénico de la pandemia, que compraban hasta palés. No aprenden. Menos mal que soy de pueblo y tiro de matanzas y huertito. Bueno, eso siempre está bien.
¿Pero tenemos que luchar con todos los Digimon? ¿Con todos los Digimon que salen con Leopardman? Sí, eso es inevitable. Pero debería explicar nuestra posición al respecto. Puede que haya algunos Digimon que se nos unan. Bueno, buenos amigos míos, como Garantamon. En efecto, cuando eres prisionero del odio, no puedes evitar elegir el camino equivocado. Tengo que empezar conociendo a los humanos. Señores Megamon y Galantamon. Bueno, sigamos buscando a los caballeros reales. Hay que conocer a los caballeros reales por la zona. Galantamon debería quedarse aquí, sea mejor que nos separemos para buscar. Vale, el caso es tuyo, Saber Slut. La carnicería de pueblo y una dispensa, ya la sin problemas, ¿sí? Vamos de matadas, ¿te acuerdas de lo que te conté la otra vez con cervezas? No, lo siento, no me acuerdo. No me acuerdo, lo siento. Entonces sabemos si encontramos a alguien. Pero no me acuerdo. Lo bueno es eso, que si tienes huertita siempre puedes abastecerte más o menos tú. Hasta cierto punto. Y lo de las matanzas lo mismo. Pero sí, sí. Si incluye cerveza me interesa. Hostia, sin querer lo has hecho un pareado, ¿eh? Que había chocado descargar un camión con cervezas. Eso sí que me suena. Las robaron, como hicieron, como hacen siempre. Ayudar a Noki y los demás a encontrar los caballeros reales. Pero será mejor que me pase por la agencia antes. Puede que Kyoko ya esté por allí. O puede que no. Una batalla campal por robarlas. Sí, sí. De eso creo que algo me acuerdo que comentaste. Ah, mira, pues sí, mis Digimon están aquí. No los había visto hasta ahora. Hostia puta, es que la gente de verdad está... La gente está loquísima. La gente está fatal de la cabeza. Que empiecen los juegos de la sed. 700 horas. Calla. Tú calla. Que llega, es la intención llegar al número máximo de horas. Y todo por dejar el juego abierto. Que explote el timer. Y todo por dejar el juego abierto. Que farmé. Hostias. Disculpa, ¿tienes un segundo? ¿O estás trabajando en un caso ahora mismo? Estoy trabajando en cómo ligarte ahora mismo. ¿Te acuerdas de mí? Me llamo Chica. Chica Yamashina. Hablamos otra semana, mi padre. Resulta que se ha puesto a violar gente. Joder. Es que yo lo vuelvo más turbio. No te has tanto... El cliente está actuando de forma extraña. ¿Por qué motivo empiezan a llegar muchas denuncias de acoso? La última vez que lo vi estuvo metiendo mal a una chica en el metro. Joder, tío. Ay, Dios. Si es que todo cuadra. ¿Cómo? 700. Sí, 700 horas lleva. Luego lo vuelvo a mostrar. Empezó a ver cosas como debo follarme a esa guarra. Llevo como un incidente de hace 8 años. Chica, Classic Japan. Chica, ¿cómo se llama la otra? Hostia. ¿Cómo se llamaba? ¿Chica Fujiwara? ¿Fujiwara o Fujisaki? Fujiwara, ¿no? En ese tiempo podrías tener varios Bitcoin. Lo que pasa es que no es tiempo que yo paso jugando, es tiempo que el juego está abierto. Yo estoy haciendo otras cosas. Me preocupa tanto que quiero llevar al hospital. Le han diagnosticado de inestabilidad emocional. Y un tío tiene que estar en el centro. No, todo ya está perfectamente. ¿Qué habrá pasado? Lo estuviste investigando, ¿verdad? Por favor, dime qué le está pasando, ¿lo sabes? No tengo ni puta idea. ¿Qué? ¿Que estabas investigando otra cosa? Ya veo. Entonces supongo que tú sabes, que tampoco lo sabes. No, chican es el término para toquetear jovencitas en el metro de Japón. Joder. Y encima esta chica se llama Chica. Joder, no. Joder, qué turbio. Tenía mucho miedo de ser cosa de su pasado. Pensé que volvía a ser el padre frío y distante que era por aquel entonces. Pero entonces empezó a volver a meterme mano. Pero mi familia necesita saber si hay algo en su pasado que le está haciendo daño. El mineo de Bitcoin funciona igual. Ejecutas el mining y lo das de forma pasiva. Ya, lo que pasa es que yo no tengo Bitcoin. Y creo que no podría adquirir Bitcoin de ninguna forma. La cuestión está en que creo que... creo que me arruinaría. O no, Mikel, Bitcoin nos harán NFTs. Joder, tío, espero esos NFTs muy fuertes, Mikel, ¿eh? Ojalá hagas NFTs. ¡Oh, Dios mío! NFTs de Paper Mario. El Mario con la camisa rosa con chorreras.
Un FT de los sueños de mis pies. No, no, no. Un FT del Mario con la camisa rosa con chorreras, tío. Ese pagaría por él. Lo que sea. Me hicieron acordar algo. Willy Rex. Muchas veces cuento contigo. Slut. Y yo, eso es lo que quería, que fuese un slut. El padre chica, Makoto Yamashina, está en el hospital central. Voy a echar un vistazo. Ojalá Bad Nintendo. Creo que hay NFTs ilegales de Nintendo. Cuando veo todas estas noticias, terribles noticias de Japón, pienso que ojalá te hubiese tenido conmigo. Un poquito de mierda, así que concentra en el trabajo. Dieta salió corriendo tras unos hackers otra vez. Me recuerda a mí a su edad. Mágico siempre así. A Mikel, lo que es metaverso y NFT se va al olvido. Bueno, los NFTs no son... Bueno, sí, los NFTs sí. ¿Numemon contraataca? ¿Qué? Lo que son los NFTs seguramente acabarán en el olvido. El metaverso lo dudo, no creo. Luego entramos al D-Lab. Todos los días sin falta entro a YouTube y me sale el clip de Cuphead. Donde Cuphead conoce al diablo doblado cuando dice Honor Willy Rex, ¿en serio? La gente ya no le tiene esperanzas. A ver, a los NFTs no deberían haber tenido esperanza en ningún momento. Ahora bien, al metaverso es una idea muy buena. Y su lenta expansión se detuvo. Ya, pero... Porque el metaverso... A ver, es un concepto muy grande, es un concepto muy... Muy abstracto el poder meter tu conciencia en algo virtual y poder lo que es moverte libremente, por así decirlo. Es algo complejo, es decir... Es una idea que seguramente van a continuar trabajándola. Igual en un futuro van a desarrollarla más. Y eso, lo que pasa es que... Lo que tienen que mirar es cómo lograr que no sea una ciudad sin ley, por así decirlo. Es decir, que no vaya gente loca, que vaya, yo que sé, matando o haciendo daño a los demás o cometiendo delitos sexuales o cosas así. Es decir, es lo que tienen que mirar, a ver cómo harían. Si me haces un puto metaverso, porfa, no es daño digirreal. Es que es lo que comenté yo el otro día. Estoy bastante seguro que van a poner... ¿Qué es esto? Ok, bastante bueno. Pero es que es como lo que yo dije. Seguro que crean el puto metaverso y van a programar daño. Porque somos así de imbéciles. Pero así de imbéciles somos. ¿Qué dices de verte por aquí, Josep? ¿Estás trabajando? Es decir, podemos tener el mundo perfecto en el que podemos crear sueños, podremos cumplir nuestros sueños, podemos tener un montón de cosas. Y es que, de hecho, que tú te quieres formar un harem de... Yo qué sé, en tu mundo metaverso con ciberputas que no sean de verdad y eso. Me parece genial, me parece perfecto que lo hagan. En su sitio privado, en su habitación privada, que cada uno tenga lo que sé, yo que sé, un rinconcito privado y que te quieres montar y tu harem con un montón de chicas virtuales que no son de verdad. Vale, adelante, tira, me da igual. No le está haciendo daño a nadie. Pero, no programéis dolor. Ahí está hablando de lo NFT. Sí. Yo solo quiero hacer un monasterio budista recheto y meditar ahí. Eso también estaría bien. Abre mi hermano, eso me recuerda. Josep, ¿tienes un momento? ¡Para morir! Y me saco una pistola. ¿Habrías con mi hermano por mí? Me gustaría que le viera, Josep. Pero si tu hermano está dormido. Si no me equivoco, su hermano está en coma. Mi hermano, Yugo. O una sextañer. Sí. Yo quiero montar un puto club de palomas. Creo que tiene mercado. Lo siento, Mikel. Se te ha adelantado. Jato full boyfriend. Se te adelantó, weón. Es decir, es eso. Si te quieres montar tú eso en tu intimidad, ¿cómo no se me ocurre? Lo furro vende. Pero si tú tienes tu propio espacio personal, privado, en el que nadie va a acceder y nadie va a decirte nada, tú en ese espacio personal podrías tener lo que quieras. Mí no saber hablar español, ¿qué? Yo me lo imagino tipo VRChat 3.0 como el metaverso que aparece en Psycho Pass. A ver... Yo lo que esperaría sería eso, un avatar digital en el que tú puedas lo que es conectar tu conciencia y tú pensando
Es decir, por así decirlo, algo conectado a tu cerebro, o más que conectado a tu cerebro, que capte tus ondas cerebrales y que si tú pienses quiero saltar, pues salte. Si tú pienses quiero hacer tal, pues tal. Si eres dibujar porno furro, te faltará para la mesa. Ya, tío, tengo que aprender a dibujar porno furro. Un avatar digital y un espacio personal en tu control. Sí, básicamente. Que puedas diseñar lo que tú quieras. Hostia, Mikel, tendríamos que hacer un día dibujar Pokémon de memoria, alguna mierda así. ¿Te ves con ganas de un día hacer eso, de dibujar Pokémon de memoria? El futuro del arte está en el porno furro. Vale, y os podéis reír. Pero no es mentira. Si tú sabes dibujar porno furro, nunca te va a faltar pan sobre la mesa. Me parece maravilloso, tío. Me parece maravilloso. Y si quieres hacer un 360 con la polla, pues también. Te hundo. ¿Dibujando Pokémon de memoria? Adelante. Yo de verdad, es que ojalá un día si quieres lo hacemos. Creo que también se pueden hacer salas de chat compartidas donde varios usuarios se pueden reír. Sí, un poco... El estilo que tiene este juego... Eso es un reto. Dibujar poco, pero Pokémon mucho. ¿Has visto que haces este cuento de mi hermano? Pero memoria mucha. Hostia, ahí me pillas mal. Igual dibujas yo mediano, decente, pero memoria un poquito mal. Igual le pides Charmander y le pongo un cañón de agua y digo, espera, esto no es Charmander, creo que me he equivocado. Me importa cómo lo hablase. O le tocara. ¡Oh! No había ninguna respuesta. ¿Dónde y cuándo se va a dar este evento? A ver, eso ya eso. Cuando Mikel tenga tiempo, es decir. Cuando tú quieras, Mikel, es decir. Sweet Home Alabama. O si es un miércoles, si quieres un miércoles, hacemos lo de dibujar o lo que tú prefieras. Lo hace como un hecho. Pero tú escuchas más de mi hermana a través de ti. Y igual me puso muy triste. ¿Viernes que viene? Venga. Me parece bien, viernes que viene. No, espera, no. Sí, mañana el arca. Mierda, el viernes no, porque sale el... Bueno. Sí, vale, sí, viernes, sí. Sí, viernes. Viernes, correcto, viernes. Que me he vuelto de loco por nada. Tranquilo, viernes, sí. Que se me ha desconectado un cable de la cabeza. Mañana, Arcus Incontados, correcto. Mañana buscamos el arca perdida. El kibble de otra semana. No. Luego el sábado. Es que se me ha cortocircuitado el cerebro y he dicho, espera, no. Pero sí, claro, me he dado cuenta. Espera, sí, tengo el sábado, que el sábado no iba a hacer nada. Por eso, el sábado hacemos el Kirby, así que el viernes el dibujar Pokémon. Que se me ha cortocircuitado a mí. ¿Verdad que le pasa a mi hermano? No es normal. Todo este silencio y este sueño sin final. Encontré la cosa del síndrome de Eden para proteger a Eden y salvar a mi hermano. Y encontré una manera de restaurar tu cuerpo, te lo prometo, Giuseppe. Yo soy Ciber. Ah, me toca salvarte yo a ti. No se me ocurre otra manera de darte las redes por ayudarme. Mañana Lost Ark. Wey. Sí, mañana buscamos el arca perdida. Supongo que mañana, antes de ir al directo, iniciaré el juego para ajustar lo que sea. Espero que no me meta directamente al juego, que haya como una especie de pantalla de inicio. Yo hace como 2 semanas que no juego. Yo nunca he jugado, así que... Pero eso, no sé si... Espero que tenga algún tipo de interfaz principal para poder acceder o algo. Porque si no, voy a estar jodido. Pero me gustaría por lo menos entrar para ajustar eso. Si poner la pantalla completa, gráfico, resolución, esto... Yo te he quitado tanto tiempo. ¿Has venido a despertar por el trabajo? Solo hay pantalla de selección de server. Debe tenerla. Después de eso no hay más. Algún día que redeprimirse a Calol con sus... Pues tengo malas noticias. Desinstalé el LOL y no me acuerdo... Bueno, desinstalé todo y no recuerdo cómo era mi cuenta de Riot ni nada. Es que estoy jodidísimo. Si quisiera crear otra cuenta estaría jodidísimo. Ay.
Para esto lo podéis ir a la página. Sí, pero no me acuerdo de mi cuenta. Bien hecho. Te voy a notar los detalles, quizá puedo darte de alguna manera. ¿Y agregaste tu correo? Pues no lo sé. No lo sé, ese es el problema. Que no lo sé. Es la mejor forma de dejar de jugar. No recordar. No olvidar tu cuenta. Es el problema. Porque sé que una cuenta, que fue la que hice mal, la hice con un correo. Y la otra, que fue la que usé para el directo, usé el otro correo. Porque si tienes asociado un correo, puedes cambiar su contraseña. Ese es el problema, que no me acuerdo cuál de los dos es. Y uno de los... Igualmente, no me acuerdo de ninguno de los dos. De las contraseñas, como... Hostia, a ver cómo esto. ¿Con quién jugaste, Giuseppe? A LOL jugué con vosotros. ¿Estabas tú? ¿Estaba Storm? ¿Estaba Cunicio? Porque te agregué con la mía. ¿Estaba Jack también? No recuerdo. No me acuerdo quién estuvimos. Estaba Jack también, creo, ¿no? No me acuerdo. ¿Es alguien más que al señor Yamashina por un estado de inestabilidad emocional? Ya veo, puedo preguntar el nombre de la habitación del señor Yamashina. Porque Mikkel, tú no estuviste, ¿no? ¿O sí? Igual también estaba Mikkel y yo no me acuerdo. No. Es como que... Me acuerdo que estaba... ¿Jugaste? Sí, jugamos en LAS. Porque, hombre, si estuvimos con Leo... No, ese día... Vale, entonces... Entonces tenía que ser Leo, Storm... ¿Cunicio puede ser? Ese Cunicio por algún motivo no me suena, pero me suena que también. Y Jack. Y luego yo, claramente. ¡Ah! ¡No! ¡Ya me acuerdo quién estuvo! ¡Estuvo Chris! Chris. El Chris de la taberna, o Carlos. O, ¿cómo se llama? Crash de la taberna. Sí, estuvo también. ¿Entonces no estuvo Cunicio? Estaba Storm, vos, Jack, como streamers en directo, ¿sí? Ya veo, para preguntar el número de habitación del señor, ya me sin identificación. Al final me estoy extrayendo dinero y no estoy avanzando. Sí, puede parecer algo macarra, pero tiene una pasión como poco el joven Steam ya. Me preocupas. Pero ya estás en bachiller, pero me te pueden tener cuidado. Que yo siempre juego a Nivea y en la otra Lux. Sí, me acuerdo. Yo también estaba de Chris. Es como que he olvidado todo. Yo soy Mind Mid. Yo no sé. Yo jugué de la mejor forma que supe. Que fue manquear. No supe. Yo no sé. No tengo ni idea. Que me encanta. ¿Os acordáis del Pokémon Unite? Que empecé con muchas ganas y dije yo: hostias, voy a jugar un poquito a Pokémon Unite todos los días. Jugué 4 días y lo dejé. No fui capaz de seguir. Anivia Sup. LOL, I fucked your mom. Hostia. Por cierto, preparaos para el vídeo de la semana que viene, el vídeo del miércoles de Giuseppe RPG, porque hostias, le voy a dar... va a haber comentarios un poquito brutos en algunas partes, porque le voy a hacer un mini sketch. Pero Pokémon Unite está mal hecho. ¿No supone que estaba bien hecho? Eso, le voy a hacer un mini sketch para... Como un poco hago en todos los vídeos. Le voy a hacer un mini sketch y hostia, va a ser un poco duro, pero directo. Dice que está aquí, pero es como si hubiesen perdido el resto del número de la habitación. El personal hospital está buscando. Es pay to win. Todavía busquemos juntos. ¿Pay to win? ¿Por qué? ¿No se supone que los Pokémon puedes... ¿Los tienes gratis? ¿Y los puedes comprar gratis? ¿O hay algún Pokémon que se compra... Con dinero real? ¿Los objetos se compran con dinero real? Pensaba que se compraban con dinero del juego. ¿Pero cómo lo hacemos? Salto virtual. Se llama Giuseppe Reviewer XD. Featuring Link's Reviewer. No creo que llegue a tanto. Tenemos que hablar a lo básico. Preguntaremos a la gente si ha visto un nombre confundido cerca. Tu nombre es Giuseppe Gamer. No, mi nombre es Giuseppe RPG. Me siento mucho mejor. Eres un gran cyber sleuth. Incluso en tuyo. ¿Te das cuenta? El LOL. Eso seguro. Para subirlos de nivel al top, esto es una divisa que es extremadamente complicada de conseguir. ¡Ah, amigo! Y si no pagas, no llegas. ¿Es necesario subirlos de nivel? Vamos para buscar al señor Yamashina. Hombre confuso. Me acabo de fijar en mi lista de amigos de LOL. ¡Hostia! ¿Y tú?
Buenas, soy yo, Víctor Uchida. ¿Uchija? Haz por encontrarme, esto es para ti. Y ahora le cojo contra del cuello, le meto contra la pared y le digo, estás mal. Ten estas, así que sí. Pero así que guarda silencio. Ah, amigo. Pues eso no tenía ni idea. ¿Usted ha visto un nombre confundido? Sí, me siento desaparecido de su cuarto, ¿no? Hemos tenido demasiadas habilidades como para buscarle. Perdón, estaba dando una vuelta en la silla. Joder, qué gran hospital. Si alguna vez estoy enferma, por favor, no me traigáis a este hospital. Se pierde un paciente en un hospital. En un puto hospital que, a ver, que son grandes, pero que tampoco es tan grande. Que lo puedes buscar planta por planta y poner a alguien en la entrada para que no salga. Y dice, va, está por el hospital, no nos importa mucho. Y es como, me cago en la puta. Confundido es correcto, no sería confuso. Ambas también, ¿no? En cambio, LOL no es pay, no es pay to win, es pay to get depressed. Es la cosa más lenta que me tiene que pasar, ¿así? Estarías ambas, estarías confundido o estarías confuso. Ambas son correctas. ¿Es que habéis una habitación prohibida en el hospital? Yo lo sé todo sobre ella. ¿Un rango D? ¿Qué tiene que ver eso con el hospital? ¿Y qué va a ser rango D? Son las montañas de Transilvania. ¿Qué significa la D? ¡No lo pillo! Mira, la habitación prohibida a veces escucho una voz espeluznante que viene de ella. Algo parecido a... ¿Crees que es un animal, un monstruo o un Digimon? Perdón, D is for Dick. Deberías comprobarlo, suena interesante, ¿verdad? Pues claro que sí, vamos a matar gente. ¿Qué? Bueno, pues vamos a buscar una habitación prohibida. Pero me acabo de meter aquí para nada. Pero la buscaremos en el siguiente capítulo. Vamos a hacer una raid. Aquí le hacemos una raid. Estaba haciendo la rutina mañana del Genshin y el pase de batalla me da mi deseo normalito de nivel 20. Leo el más normal y pumba, la espada que me faltaba para armar totalmente a Venezio. ¿A Venezio? ¿Quién es Venezio? Esta espada 5 estrellas. ¡Oh! A tope. ¡Ah, Benny! Bennett, sí, sí, sí. A Bennett, sí, sí. Hostia, o sea, viene Venecia. Desde aquí le hacemos una raid. ¿Tienes alguna sugerencia por aquí? De hecho, espera, vamos a ir al Dilab antes. La que tiene Mind Stata recarga de energía. Lo único que conozco es la... O sea, que no es la estándar 5 estrellas. Necesito un Learn Alphabet with Giuseppe. Hostia, podríamos hacerlo. Hostia, podemos hacer un el alfabeto, pero con las series que hacemos. ¿Qué series hemos hecho ya? Hemos hecho Monkey Island. Hemos hecho Pokémon Colosseum. Estamos con Paper Mario. Y ya está. ¿O hemos hecho algo más? Es como que me suena que hemos hecho algo más, pero por algún motivo no me suena. O no hemos hecho nada más. Deja la página de RAI y la puedes confundir, tiene muchísimas variantes, ¿sí? ¡Ey! ¡A is for! ¡Ah! ¡Hadas! Correcto. Grapleomon puede evolucionar. Hemos hecho tres enteras. Y luego vas. ¡Sí! ¡Sí is for! ¡Cago en todo! ¡Me cago en la mierda! Ay. Campamento estancado. ¿Qué? León Bombasamon, uy. Baldurmon y Dardanamon. Q is for que no puedo. Cada vez me estáis dando más ganas de hacerlo, que es lo peor. Pues mira, tengo a Dardanamon, así que puedo. Lo puedo intentar llevar al nivel máximo. Pues casi me sale más barato llevarlo a Ice Leomon antes que a Grapleomon, ¿no?
Porra es Leomón. Tienen como 74 monedas. M is for Mari. Mariquita. ¿Dónde está en evolución? Ah, pero esto que ya tienes. Ataque 120. Vaya, es una. Vamos a llevar a Leomón. P. P is for purificar oscuros. Cada vez me estáis dando más ganas de hacer el. De hacerlo. F. F is for farmeable. ¿Cómo llaman a ese insecto? ¿Qué insecto? Ahora sonó muy. Ahora sonó muy Vegeta por algún motivo. Insecto. D. D is for daño por caída. La mariquita. Ah, sí, sí. Vale, ya te agarra Sumón. Todavía no puede evolucionar. Miotismón. Puedes evolucionar esta cosa de aquí. Y este es. Gran Dracumón. ¿Y este bicho? Vaquita de San Juan. Vaquita de San Juan le dicen, ¿no? ¿Cuál? Acá le vemos Vaquita de San Antonio. ¿Cuál? ¿Qué coño es este bicho? ¿Qué mierdas es eso? Matadormón. ¡Olé! Pues no te digas que un poco sí que va de. Va un poco de flamenco. ¡Olé! Ay, por Dios. Vea, tiene aptitud 80, ya puedes evolucionar. A esto. Joder. ¿Cómo era? J is for. ¡Joder, tiusquera! Me estáis dando muchas ganas de hacerlo. Como os digáis. M is for Mikel. Me estoy dando muchas ganas de hacerlo, cabrones. Lo vais a conseguir al final. Macaugamón. Hostia, todo lo que tienes tú para evolucionar, cabrón. ¿Esto es un Leomón? Vamos a ver dónde llegas. Y Gomamón, vamos a evolucionarlo primero. Hay Kakumon. ¿Y Gomamón tienes algo que me haya perdido yo? Ah, no, de hecho está bien. Así que vuelve a Gomamón. Oh, oh, es por. ¡Hostia puta! Sí, sí es por Cyber Sleuth. Ahorita que se habíamos dicho otra, pero. También me sirve. Y de momento no puedo evolucionar nada más. Pues así se nos quedamos. Ay, por Dios. Yo había evolucionado a uno de aquí. Sí, Pomón, vuelve aquí. Y Datamon está más. Datamon es un poco de todo, la verdad. Vamos a darle entrenamiento. Es. S is for. ¿Será cabrón? Este. Y como estas hay millones. ¿Tantas frases digo al cabo de los directos? ¿Tantas paridas digo? Me empieza a preocupar mi salud mental. ¿Tanta mierda digo? Empieza a preocuparme. Use for. Usar una poción. Ay. Joder. Pues, ¿tenéis alguna sugerencia para hacer raid, guapos? ¿Escucho algo de fondo? ¿Es el hospital el que suena? ¡Hostias! Soy la forma de vida definitiva. Soy la combinación perfecta. Estoy dentro de Yuko. Joder, pues sí que ha sido rapidito. Y is for. Está para Arem. Sí, era la música de esto. Me dejaría todo para dejarlo en modo farmeo. Dame una sugerencia. Díganos la sugerencia. Yo de mientras seguiré dentro de Yuko. Por algún motivo me he quedado dentro de Yuko. Ay. Follarme con urgencia.
Se me parece siempre bien. ¡Hostia, me cago en la puta, cabrón! ¡Juez puto mamario! ¡Vas a bailar, mola! ¡Oh, no! ¡Es Willy Rex! ¡Ha jodido sobre los NFT! ¡Me pico, no! Está bien lo de los NFT. Está bien lo de los NFTs. Ha hecho mucha gracia, la verdad. Pues si no tenéis sugerencias, vamos a buscar a alguien que esté con Digimon. Con Digimon Street Cyber Sleuth. Tenemos aquí a... ¿What? ¿What? Ha hablado en un NFT. A ver. Espérate. Que estoy teniendo un pedo mental muy fuerte. Necesito saber cómo hacer esto. Por algún motivo estoy viendo a alguien que está jugando al Digimon Cyber Sleuth. Pero tiene a este personaje con atuendo negro. ¿Cómo? No he visto que tenga ninguna variante. ¿Cómo? M is for Murcia no existe. Creo que yo no he dicho eso nunca. A ver, raid a esta persona. Que es... ¡Ya es viernes! Igual es mod. ¿Se puede? ¿Se puede modificar el juego así? Vamos a darle a esta personita que está con Digimon y le decimos Cyberride. Le decimos Cyberride. Y finalmente B is for... ¡Vaya pedazo de verga! Bueno, en todo caso, B is for... ¡Vale verga la vida! Air is for Rasaverak. Hostias. De hecho, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vale. Y antes de irnos en raid, ir un segundito a... al Discord. Y... atentos, tenéis un nuevo canal que se llama Alfabeto Giuseppe. Peace for... puzzles para niños. Eso me gusta más. Tenéis ahora un nuevo canal que es Alfabeto Giuseppe. Id poniendo vuestras frases de peace for tal, peace for cual, no sé qué. Y cuando tenga todo el alfabeto, y yo también iré añadiendo, y cuando tengamos ahí un alfabeto, hacemos un vídeo de memes solo con el alfabeto. ¿Os parece? Así que eso, nos vamos, le decís Cyberride. Muchas gracias por estar guapos y nos vemos mañana con el arca perdida. Inicia raid. Buenas. Cyberride.